Bueno, gente. Lo único que necesito... ¿Querés relajar un poquito? Sí, quiero relajar un poquito con una música de relax. Me lo merezco. Y lo único que quiero es lo que más deseo cada mañana. ¿Qué cosa? Mi sparkling water. ¿Siempre llevas al revés las bandejas, vos? Yo, a mí me trajeron un cafecito. Ay, sí, gracias. Oh, my little baby. I love. It's closed. I don't want a glass. Only my sparkling water. Okay. I know, I'm imagining, but it's closed. And do you know? Demi, give me. No. Yes, but it's closed. Okay. But I'm imagining this closed. ¿Tiene un encendedor por ahí? ¿Un encendedor? Un encendedor. Yo, toma. A lighter. Métetelo en el orto al abridor. Okay. Ay, ¿cómo sonó? Si tengo más cash. Thank you. Can I have my coffee, please? Yes. I love sparkling water. Just black coffee, please. Okay. Afro-American coffee, no black. Okay, sorry. No mortal black is Afro-American. Yes? Yes, okay. Yes, respect. Yeah. Sorry. I love... Thank you. I love sparkling water. I really like sparkling water. Yeah. Yeah. I know. It's real, you know. Mm-hmm. Sparkling water is I know. It's my favorite. Yes, I know. Oh. Oh, open my sparkling water. Yeah. Really like this water. I know you like your water. It's fresh for my body. Yeah, I know. Mm. Oh, his favorite Maslatón sparkling water. Sí, es la favorita de Maslatón. Yeah. Sí. He lives in Cabana Building. Yeah. Yours. Yeah. I love sparkling water. Ya sé que te gusta. All the people have come here to Olga in life. Yeah. For like messy note. Yeah. But in this moment, it's fat, drinking sparkling water, and tell only I love sparkling water. But the people of the world watching this show and tell me, what is this fucking fat drinking with sparkling water? And tell all the time, I love sparkling water. And here's this fresh, my life is open food. Lo que está diciendo es que hay mucha gente de todo el mundo viendo esto, esperando que hablemos de la nota que le hizo a Messi. Y que se encuentran con un gordo diciendo que ama la... I love sparkling water. Eso, diciendo exactamente eso. Bueno. We love sparkling. Yeah, I know. You can prove my sparkling? No, thank you. I'm fine, I'm okay. I have another sparkling water in my refrigerator. ¿Tenés otra? Yes, for some backup for tears. I love drinking sparkling water. Yo con el cafecito igual estoy bien. Gracias. Bueno. Is a video of Andy Warhol artist? Is what? Yes. No. Really lie. No. I love. No, I know you love. Escúchame bien, te voy a hablar en castellano. I know my recipes. Atrevido. Hay muchísima gente que te está conociendo hoy. I suck my balls. No puede ser que te suck my balls. People of the world. Yes. No puedes. I'm not merecing this note, but suck my butt. Bueno, dice. I'm Italian. No es italiano. Él es argentino. Se llama Mi Granados. Frente a ustedes. And I love sparkling y water. Y ama la sparkling water. I'm not the only one not with Messi. ¿Cómo? I'm not the only one not. My name no is one not with Messi. No se entiende nada. My name not is. And not with Messi. Tu nombre no es una nota con Messi. Yeah, I'm a comedian. Él es un comediante. Yes. Yeah, you don't know one. I love my sparkling water. Mm.
Es un abuso total esto de la. I miss you. ¿A quién extrañas? My dog. ¿Tú qué? ¿A tu perro? Yes. ¿Extrañas? My dead dog. Ay, extraña a su perro muerto. Yes. Es she triste. Killed a car, kill her. Lo pisó un auto. Yeah. Es una historia muy no triste. Peace. No. No lo pisó. No. No. It's from the upside. O sea, tu perro cayó en el techo de un yes. auto. Yes. But the car killed her. O sea, bueno, técnicamente el auto no lo mató. El perro. Yes, not the floor, the car. Bueno, es lo mismo. Si hubiese caído. She el... killed her. No. I love Sparky Water. Yeah. Yeah, my friend. Yeah. You know. Bueno, es gravísimo lo que estás haciendo. En términos comunicacionales. Agony, please, can you use my sparkling water? Bueno, yes. Vamos soltando lo de sparkling water de a poquito. No pierdan la paciencia. Put in a stream art. Yes. Thank you. Ay, bueno. Bueno, ¿podemos volver a la normalidad, por favor, después de este abuso de confianza con la gente que nos ve? Yo no me llamo una nota con Messi, ¿eh? No. Ah. Me cansé de que se cuelguen de mis tetas. ¿Sabés? Para eso engordé todos estos años. Para que tengan lugar para colgarse de mis tetas. Me quieren cagar la vida, eso es lo que quieren. Esto ya es directamente un... Es como un filmar desde... Miguel. Me quieren cagar la Nadie vida. Nadie te quiere cagar. Está re paranoico, chaval. Acabas de tener el mejor... Escuchá, esto es buenísimo porque es uno de los mejores momentos de tu carrera. De tu... Sí, bueno. Sí, bueno. Yo también. Sí, la mía también. Qué fotito tenés vos. Qué linda. Ah, qué linda fotito. Y... Hablo de la que estás en Carlos Ken con Gabriela Iskovich, ¿no? Sí, obvio, con mi mamá. Ah, con pensé. Mi mamá. No, ¿qué vos que te decías? No, pensé que era la selfie con... No, no. Y usás este momento para el concepto Sparkling Water. Sí. Y para decir, para estar paranoico. Es está, claro, está bueno, porque cualquier otro comunicador, ¿qué es lo que haría? Estaría diciendo, ¡hoy, la nota más importante! No sé qué, vendiendo como muy televisivamente y muy tradicionalmente todo, y vos sos un atorrante. Bueno, nosotros la pasamos bien. Es verdad. Che, no, pero Lito, es mucho, es la gente, viste, cuando se asusta que está todo demasiado bien o que está saliendo algo demasiado bien, se pone parana, ¿viste? No, igual me para... Me quieren matar. Para, hay alguna... ¿Quién te quiere matar? Pero pará, flaco, no te conoce no nadie. Todo gira alrededor tuyo. Me quieren matar. Me está mirando. ¿Quién es? No, pará, flaco. Es un Cabify que pasó. Sí, sí. El parana. No, igual pará. Cosas en las que uno puede estar paranoico realmente con la situación que vivimos nosotros. Lo del material, habiendo grabado infinitas notas y grabado infinitas cosas, la realidad es que se te puede cagar... Tranquilamente, a ver, cosas que podrían haber fallado. El audio. Me ha pasado de que el audio, que en realidad son los dos audios, porque es el micrófono de él y el micrófono tuyo. Sí. Que puede haber sido... De repente sí, chequeaste sí. La pista de audio y son todos cuadraditos y es... Y vos decís, no, Messi, no, es así. No puede ser. Las cámaras, grabamos a tres cámaras, se grabó mejor que Avatar 2. No, la calidad es... bueno, digna de Olga, de lo que producimos acá. Sí. Ahí sí... Tuvimos demasiado tiempo de postproducción porque la subtitulamos en todos los idiomas del mundo. Sí. ¿Sabes lo que teníamos que haber hecho? Llamar a Javi Fernández, que es el que hizo el video de Messi hablando en inglés. Sí. Javi Fernández, locutor, conductor, sin codificar. Sí. Gran talento. Y él fue el que hizo que levantaron en todo el mundo Messi hablando en inglés. Es que le pregunté a él, pero fuera. Fue increíble. Sí, sí. Es que es muy increíble cuando está muy bien hecho. Igual, no sé, hay algo ahí de la forma de hablar que es imposible de traducir al inglés, boludo. Es como que en algún punto siempre no es Messi. Exactamente. Yo prefiero mil veces el subtitulado, porque por lo menos se escucha su tono de voz, su inflexión. Bueno. Y se escucha él de verdad. Sí, se escucha él de verdad. Bueno, pero no importa. Sí, lo otro, si está en árabe, lo hizo un robot. Claro. No es Messi. Aparte, la boca de Messi va a ser... O también habla, mueve la boca bien la inteligencia artificial. ¡Qué miedo! Sí, boludo. No, eso va a ser grave. Eso ¿Vos sabés que fue el beso más importante de mi vida? Sí. Después del que le di por primera vez a Fernando en Plaza Serrano. En la esquina de... ¿En serio? En Placita Serrano. ¡Qué lindo! Sí, qué le dije, tierno. Vamos, ¿me acompañás al kiosco? Estábamos ahí en un pub verde, O'Connell se llamaba algo así, en la esquinita, ¿viste? Sí. ¿Lo tenés? Bueno, hay varios, que es una esquinita medio circular. No, es la esquina. ¿En Plaza Serrano no hay una esquina? Sí, esquina. La que sí. Antes de que vos agarres la curva para volver por Honduras... la que es esquina antes de entrar al círculo. No, después. Bueno, no importa. Bueno, estábamos tomando ahí. Le dije... yo tenía un conducto sin terminar. Le digo, ¿me acompañás a comprar unos Belden?
Para ponerte el chicle ahí. Y habían pedido, yo siempre en mis primeras citas pido rabas a la provenzal. Igual tuve solamente una primera cita. Hace 35 años que salgo. Claro, verdad. Y es como mianto, ¿viste? ¿Y ahí le diste el primer beso? Y le digo, nena, tal vez estaría bueno que algunas burbujas tomen las riendas de nuestro libre albedrío, ¿no? ¿Esa fue la frase? Sí. Pedimos un champán, bien arriba, el más caro, un mum. Y que por las dudas me tomé un dexopral, un omeprazol y un pantoprazol. Y después la copita de mum. Y ya me empecé a poner hielo en la nuca para el día siguiente. Yo hielo en la nuca, un casco, me puse un casco así, con hielo atrás. Por si te caías, para todo. Que te proteja la cabeza. Yo Sertal, tengo una... Reliberán, Alical, pantoprazol. Todo antes de tomar el muestro champán de boliche que bueno, tranquilo. Es un tiro en la nuca, es más digno. Yo tengo un amigo que sale a la noche con casco. Desde que pasó los 30, ya tiene un casquito por las dudas, porque sabe que en algún momento, tuki, va a caer desmayado. ¿En serio? Y sí, lleva el casco por las dudas. Que como el día de tu cumple, que yo le dejé caer al amigo. Bueno, pará, del beso más importante. Sí. A ver. Ay, la reenamoré. Tipo, ¿escuchaste lo que dije de nuestro beso? O sea, te reenamoré o no, tipo, tío. Bueno, y de bien el besito en el cuello con lío. ¿Podemos verlo ese videito? ¿Todavía no? Ay. ¿El del beso? No sé, la gente está pidiendo que spoileemos algo. Yo no quiero spoilear algo de contenido. Tengo mucha gente que me está escribiendo. Me siento aventura con el tape. Sí. Pará. El Pollo Álvarez me pone. Migue, es fanático enfermo de Messi, mal. Sí. De hecho, la quiero operar a Tefi, su mujer, para que sea igual a Messi. Mirá qué lindo. Dale, Migue, pon un adelanto, que es la primera vez que entro a YouTube en mi vida. Mirá. Ya sé. Poné play, tengo que ir a un trabajo. Pará, pollito. Pará. A ver, dos cosas que quiero decir antes de seguir con lo de la nota de Messi. Primero, hoy por primera vez, está apagado, no sé. Hoy por primera vez desde que estamos acá en Miami. ¿Vas a invitar algo? No. ¿Eh? ¿Qué? Yo ya te invité cosas. ¿Qué? ¿Qué, por primera vez qué? No, por primera vez quiero que nos manden audios al WhatsApp. Queremos escucharlos porque estuvimos incomunicados durante todos estos días de transmisión con ustedes que están del otro lado. 11 22 44 6542 pueden mandar audios tranquilamente para conversar, para que charlemos un poquito. Eso por un lado. Por otro lado, si hay gente nueva que no nos suele consumir, que le dé like al vivo, que se suscriba al canal. Van a encontrar contenido hermoso. Van a encontrar mucho contenido de este... ser humano increíble. No. Sí. Yo sin vos no soy nada, Luque. Yo sin vos no soy nada. No, sí, sos igual. Así que aprovechen, síganos, conózcannos. Es un lugar donde creo que la pueden pasar muy lindo. Podemos ser una linda compañía como para ustedes. ¿Qué querés spoilear? ¿Vamos a ver lo del beso primero? El beso, tu beso. El beso ya lo tenemos. Me hace volar hasta el cielo y llego más alto. A donde yo quiero y en mi corazón lo voy a guardar. Nuestro primer beso será de verdad. Les dije a todos que te había besado, pero eso es una mentira. ¡Pum! El beso, ¡pum! Tu beso, ¡pum! Me hace volar hasta el cielo. Y vuelo muy alto. ¿A dónde? Yo quiero. En mi corazón lo voy a guardar. Nuestro primer beso será de verdad. Ponelo, forro. Ay. Mirá lo que es ese besito. Ay, boludo. Era cantadísima. ¿Viste que está? A ver, ponelo. Para. Hermoso, por favor. Ay. ¿Charlamos un ratito, bebé? Ay, Dios. Escuchen, para. Un par de cosas que ya... Esto ya es material de análisis. ¿Vos viste lo estético que está? Está en un momento... La camisita esa es una cosa de loco.
Está todo fibroso. Perdón, me pidió alguien que un músico, porque yo sí. también me dedico a los músicos. Sí, obvio. Hago humor para músicos. Sí, obvio. Que por favor, la próxima vez que cante algo, termine Mach 7. Y si puedo volver a terminar la canción, que la termine Mach 7. Entonces, perdón, todo lo que yo decía. Nuestro primer beso será, será de verdad. Mach 7, para vos, Ray. ¿Charlamos un ratito, bebé? Dale. Es hermoso. Ay, qué hermosura. Es un, es el que, el... Es una hermosura. A ver. ¡Churi! ¿Qué querés spoilear? ¿Qué yo no quiero, querés spoilear? Hay yo un te sigo. Yo, hay un clipcito sí. editado que tiene audio y que va y que es horizontal, que es un recontecito de... Ay. Pará, porque estás muy manija. ¿Pero cómo le podés bajar la ansiedad a alguien así? Es como que vengan a... Que venga en Navidad a Bela Danger a comer a tu casa. O para en el caso de tu vieja, que vaya Nacho Vidal. ¿Quieren? No, Pablito Vidal, el saxofonista del cuelgue. Hace media hora que estoy al lado tuyo y no entiendo de nada de lo que estás hablando. De nada. De nada. De nada. Te digo que... Te estoy haciendo la segunda porque te quiero y porque sos mi amigo. Pero desde el concepto de Sparkling Water hasta recién, estoy preguntándome todo el tiempo qué hago acá con vos. Bueno, vamos a empezar al principio. Dale. Mi tío me dijo una vez. ¿Qué cosa? Mirá que tengo para largo. No. Mirá que te invento una historia de 40 minutos, loca. Y solamente vas a tener que mirar. O sea, vos decime, yo te sigo, Luqui. Vos sos mi acompañante terapéutico. Sí, ya lo sé. Y muy bien sé. Pago. Sí. Y además no, un podría, productor podría del igual, carajo. Igual cobrar un poco más. Escuchá. Estás indomable de la emoción, me dice. Basta. Sí, sí. Ceci, sí. mi amiga de Digital Sport y Sport 78 de Rosario. Bueno. ¿Podemos? ¿Hay algo que quiera? ¿Podemos adelantar algunas mínimas cositas? No de clip, no de clip, no de mostrar, sino contar algo. Pequeños detallecitos. Perdón, ya sé que lo vimos varias veces, pero está la versión real del beso. Porque se pierde. Vos me decís, el beso, tu beso, me hace volar hasta el cielo. ¿Ese? Sí, ese. Ah, qué suerte que no lo hiciste entero. Este es un temazo, es un tema de Cris Morena que canta Mosca, Delfina. Me puse en modo Nati J, chicos. Pero yo también me crié con eso. Obvio. Yo me compraba la revista de chiquititas y nada, veía ahí noticias de Nico Goldsmith, de Mosquita, de Santi Steven. Yo nunca entré en chiquititas. Yo era full cebollitas. Bien pardo eso vos. ¿Eh? Bien gorda comunista, ¿no? Que ¿qué come, tiene que ver con el que comunismo come pipas. Eso? ¿Qué tiene que ver con las pipas? Estaba la vea la Dalma en cebollita en bici. No hago. Dejala actuar a la piba, pelotudo. No, lo ves a Don Lucero y si te hace agua el ojete, ¿no? Ay, me encantaba el personaje de Don Lucero. Yo me compré la camiseta de cebollita. Debe haber sido, me la arregló mi justamente, papá. Justamente, ¿qué olor tiene esa camiseta? No, debía haber a cebolla. Debía haber sido ese chivo olor a cebolla. Olor a tela, que no es la tela, una dry fit. No. Que es la que usa Mbappé. No. Pero sí, un día mi papá me la compró. Debe haber sido más trucha. Seguramente, porque aparte, ¿qué te pensás que la hacía Nike a la remera de la cebollita? Era todo. Eso. No, por ahí. ¿Tenía marca? ¿Tenía marca? ¿Se llegó a hacer una de cebollitas original de cebollitas? Seguramente, ¿sí? Ese curro lo agarró Telefe. Espero que lo hayan agarrado. Ese curro, seguramente. Pero cebollitas no era de Cris Morena, ¿o sí? No, muy creo bien. Que no. Estaba muy bien aparte. Pará, claro. Estaba todo tan bien satirizado. El villano, Alfonso. Sí. Estaba todo bien satirizado. La sátira. Como Cruella de Vil, Alfonso. Ay. El boludo de sus secuaz que tomaba chocolatada. Sí. El petisín. Ah, bueno, lo veías, boludo. Pero amigo. No, pensé que solo veías chiquititas. Yo veía de 12 a 14, paja. Siesta, cebollita chiquitita. Paja. 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 Siesta. Paja. 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 Esa ya no ensuciaba nada, era como un... Después de los créditos, paja, que solamente latía, y ya era como, hermano, ¿cuánto más me va a querer lastimar? ¿Qué te hice yo? Ya entendiste, ya sé que me descubriste hace poco, que si vos frotado 200 veces empiezan las 1000 hormigas y... ¡Ay, qué hermosura! Bueno, pero hermano, yo no la tengo nada contra vos, amigo. Yo también estoy para... Soy para el sistema... Claro, vos cuando descubrí... No me lastimé más, hermano. Por favor. Déjame tranquilo, amigo. Lo que debe haber sido ese descubrimiento para vos, ¿no? No. Me dijiste. No me lastimé más. Dijiste todo por acá, ¿no? ¡Miren esto! Aparte nunca me vio la cara, siempre veía un pedazo de panza. ¿Quién te...? Era un eclipse lo que veía. Pará, ¿vos te acordás cómo descubriste que eso existía? Sí.
¿Te lo contó alguien? ¿Alguien más grande? Todo el mundo viendo para ver la nota de Messi. Messi hablando de la paja. Hablando de paja, sí. Heteronormativos. Bien. No, me lastimé. Bro, no, yo entendí, pero... ¿Qué fue? ¿Alguien más grande del colegio? No, sí, era el primo de Luciano. No sé quién es Luciano. No me pajeó él, él me enseñó. Ah, bueno, no, está bien. Te contó cómo era. Sí. Y yo dije, a ver... Bueno, y bueno, eso sí. No ensuciemos el programa de hoy. No, por favor. Bueno, para, a ver. ¿Qué quieren que spoileemos y qué no? Por ejemplo. Perdón, mañana acá una persona que se llama Franco Morales. Sí. La casaca era Olan, y es verdad. Me acuerdo del logo. De hecho, yo me acordaba un logo redondo. Sí. Era Olan. Sí, ay, por favor. Y estaba acá. Me encantaría tener una hoy. Y también estaban los. ¿Cómo se llaman los All Blacks? Los otros, los Blacks, ¿cómo era? Los malos, obviamente, los villanos. Sí. No lo veía Luisito, claro. Luisito también venía a Alvear comprando frag. No había nacido. ¿Cómo no había nacido? ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 28. Boludo. Estás hecho verga, Luis. No, sos hermoso, boludo. Venía, ¿eh? No estoy bien acá. Qué lindo que sos. Son los dos re lindos. Gracias por haber. ¿Son mellizos? No, son siameses. Que a veces se sueltan. ¿Y pero cómo no, se...? No es real. No es de verdad. Están unidos por las ideas. Eso sí. Eso sí. No, igual se complementan, no son la misma idea. Hay complemento. ¿Me pueden agradecer? ¿Por qué? Por todo. Gracias. De nada, guachín. Escucha, tenemos el beso versión completa que no se vio tu cara y la de Leo al final, que es lo más gracioso. ¿Lo podemos ver? A ver si, hombre. A ver. ¿Charlamos un ratito, bebé? Dale. ¿Qué le da un poquito de vergüencita. A él. Sí, obvio. El gordo tarado, ¿este quién es? Ay. No, igual... Y Antonella viendo ahí. Se nota que... lo digo desde afuera. Se nota que... como que te quiere el loco. Le copa lo que haces. Lo sentí ahí como viéndolo, como me copó eso. Estaba al tanto de muchas cosas. Sí, mal. Del programa con el fideo de Playroom. Sí, lo había visto. Porque también fue paredes, fue fideo. Esto es que iban todos. Y nada, hablamos del tema like y comentarios también. Sí, hablamos del tema redes sociales. Le dije, che, no regalás nunca un like, ¿viste? No. Contestó eso. Ah, pará, una cosa, puedo decirlo sin decir nada. ¿Vieron en los debates de las redes sociales, tipo team invierno, team verano? Hay otro debate que es el de audios de WhatsApp sí o audios de WhatsApp no. Bueno. Acá, palabra autorizada. Él se juró que se va a viralizar eso. Yo le dije a Miguel, le digo, te digo una cosa que se va a viralizar mucho en Twitter, es porque se salda el debate. Exactamente. O sea, Messi se pronuncia o no a favor de los audios de WhatsApp. Exactamente. Y a partir de ahí, ya está, el debate está finalizado. Es como que Messi diga, basta, chico, con eso. Team verano, córtenla. Bueno, así que se refirió a los audios de WhatsApp. A ver qué otra cosa puedo spoilear que tengo acá. A ver, déjame ver qué tengo acá. A ver, acá en Belachur manda saludos, dice la casaquera Olan. Acá me la manda. Mirá, esta es la Olan. Ay, sí, me acuerdo el logo todo. Qué remero. Bueno, no chupe que va a quedar horrible. Divina casaca. No entiendo por qué algunas casacas están hechas. ¿Por qué tienen atrás más largo? Viste que algunas casacas deportivas tienen la parte de atrás, la colita, viste que generalmente tiene. Un poquito más. Viste que generalmente tienen, si vos la ves de perfil, tiene sí. Tiene una B. Sí. Y atrás más larga. Para que no se les vea la cola. ¿En serio? No, para mí es porque le hace mejor caída. A mí, por ejemplo, las que tienen coso un poquito más largo, me sientan mejor en los hombros. Ok. No, pero no tengo idea. Ok. Tenemos audios de WhatsApp de la gente. 11-22-44-6542. A ver qué dicen, porque no estamos hablando con ellos. Mándale, boludo. Mándale, Mechi. Traeme la copa, amigue. O sea, muy bueno el aporte, ¿eh? Che, loco, la verdad, alta búsqueda, amigo. Gracias, loco. Gracias. Pará, una cosa. ¿Qué copa, bobo? ¿Qué? Ey. Pará, no te la agarres con el chavo que mandó un audio. A ver, ¿hay más audios? Por favor, díganme que el enfermo de Miguel le tiró un gemido a Messi. Es lo único que quiero saber. No se puede spoilear. No. ¿Pero por qué me linkean con que solo hago esas artes? Bueno. Pero es como que Miguel Ángel termina de pintar la Capilla Sixtina y le saca el pañal al hijo y se lo tira a un tachero. Y se queden con que le tiró un pañal a un tachero. Nah, mirá lo que hizo ahí en el techo del Vaticano. Y lo que pasa es que si el loco cada 2 minutos le tira un pañal a un tachero, la gente se va a quedar con eso. Y vos la verdad que gemís cada 2 minutos, estás con los sparkling water. Vos decís que yo tiro más pañales que pinto techos de Capilla Sixtina. Sí, cada tanto pintás una Capilla Sixtina y la gente dice, wow, mirá, el gordo que gira el aire también pinta. Hay una historia muy linda sí. que Miguel Ángel sí.
miraba un trozo de piedra, sí. Un mármol. Sí. Lo miró, lo miró, lo contempló, lo contemplaba, lo contemplaba. Mucho tiempo se despertaba y se ponía a mirarlo. Sí. Se levantaba y se ponía a mirar la piedra, sí. Un trozo, una roca. Sí. Lo miraba, lo miraba, lo miraba. ¿Y qué terminó siendo? El David. ¿Y? No, me pareció que estaba bueno brinquearlo con algo. No, pedí un audio, Luke. Audios, por favor. ¿Saben que me generan lo mismo que me genera Messi? Me genera que al verlo me gusta. Que les vaya bien, quiero que les vaya bien. Ay, a mí. Quiero que me digan el Mundial, el Balón de Oro, quiero que ustedes tengan las mejores notas, siempre sean los número uno, me encanta, me encanta. Me genera lo mismo, por eso va a ser buenísimo esto. Ay, qué lindo. Qué lindo mensaje, boludo. Qué lindo. Ponelo de nuevo, por favor. Qué lindo, esos son los. ¿Saben que me generan lo mismo que me genera Messi? Me genera que al verlo me gusta que les vaya bien, quiero que les vaya bien. Quiero que Messi gane el Mundial, el Balón de Oro. Quiero que ustedes tengan las mejores notas. Siempre sean los número uno. Me encanta, me encanta. Gracias. Lo mismo. Gracias. Por eso va a ser buenísimo esto. Gracias. Sí. Estos son los comentarios lindos que nos gusta recibir. Sí, eso, eso paga todo, te lo juro por mis hijos. Sí, sí, sí. Es lo la más, Dalma y la Yanina. Es lo más lindo de... Es lo más te cambié los nombres, ¿viste? La Dalma y la Yanina. A Benito y a Bebi. ¿Cómo les pusiste? Dalma y Yanina. Pero Benito... Benito y bueno, Yanina. Bueno. Yanina Dinora. Y sí. Bebi llama Dalma Nerea. Y le puse, le cambié. Fui al CGP de Beruti, sí. Y llego y había toda gente comiendo hidratos. Todos okay. Comiendo Don Satur. Sí. Los CGP son los que ¿estás mantienen... Estás estigmatizando a los empleados públicos. No me digas, ¿en serio? Sí, y me parece uy, un grave... Uy, no, lo hizo Gasalla hace 50 años. Y me ya. Parece un grave error, Miguel, lo que pero, estás haciendo. Lucas. Pero me parece una bajada de línea terrible, muy desagradable. ¿Por y qué? ¿Y sabes qué? Hay... O sea, es verdad que hay tipos... Es verdad que hay tipos, sin importar el partido político, sin importar... Es verdad que hay tipos que no trabajan, pero hay otro yo gran yo no dije que no están trabajando. Yo digo está diciendo que comen Don Satur. Yo digo que los lugares estatales, como los CGPs, los registros civiles, sí. Son los que mantienen viva a la empresa Don Satur. Eso es correcto. En eso estamos de acuerdo. O sea, Don Satur... Está viva. Gracias a que existen sí. Los CGPs. Gracias a que existen los organismos estatales. Los no, empleados, pero, los peajes. Pero hay muchísima gente que trabaja un montón, boludo, y que mueve a este país y que lo saca adelante. Sí, bueno, sí. Yo nunca dije eso que no. Y más o menos, Miguel, más o menos. Tetillas pelear. Sí. Bueno, ¿y qué era? No sé, lo pedí. Ah, bueno, no, me bajo. Era que le había cambiado el nombre a Bebi a Benito. Ah, pero ahora... Me bajo. Y yo ya le empiezo a decir Dalma, entonces. Me bajo. Bueno. Benito. ¿Eh? A ver, ¿hay audios? Uno más, dale. A ver, vamos, a ver. Lo chequean, ¿no? Hola, Miguel. Te felicito por la notita con el GOAT. Ay, con el GOAT. Eso sí está bueno también. ¡Estúpido! ¿Hay más? A ver, dale. Ay. Besame, señor Miguel. Está bueno. Torito, ¿vos lo estás escuchando? ¿Sabes que lo filtras, sos vos? Lula lo está filtrando allá. Lo manda Lula de Buenos Aires hasta acá. Luli, yo sé que debes estar pensando en la cara de Massa con la que apareció el otro día. ¿Qué le pasaba? Ah, no sé, boludo. Fue realmente. Parecía Alfredo Silva. Alfredo Silva parecía. ¿Fue el otro día eso? Sí. ¿O desde tiempo antes? Ok. No estaba así. No estaba. La nueva inauguración del puente Marolti acá en la ciudad de... No, es una maldad total. Es una maldad total. ¿Pero qué le pasa? Yo soy la disco. ¡Oh! ¿Cómo me la subiste? Pon ese tema, boludo. Pon ese tema. Porque... ¿Por qué no lo pusiste nunca todavía? Pará, tranquilo. Estuvimos todo el avión cantando eso. ¿Cómo se llama el tema? Estuviste. Yo estaba durmiendo en el avión. ¿Estaba durmiendo? Subilo. Vamos atrás. Disco, y aunque vengas a
tranquilos. Está ahí. Qué temazo, loco. Me quieren bajar. Me quieren cagar la carrera, boludo. Yo me imagino la gente que no nos conoce y me que está cagar la carrera, boludo. Y que está. ¿Con qué te la quieren cagar? Ojo, están hasta abiertos. Me quieren cagar la carrera. ¿Con qué? Me quieren bajar, Luqui. ¿De dónde? El Paraná. Sí, nada, no, tranqui. Uf, llegamos aeróbico, a ver. Me dijo la nutricionista que tengo que hacer más de 140 pulsaciones para quemar grasa. ¿Eso es real? Sí, o sea, cuando salimos a caminar dos no horas... No quemamos nada. No quemamos nada, si estamos charlando. Me dijo, si vos querés quemar, no podés charlar. Y tiene sentido, boludo, porque después nos da mucho hambre y nos comemos una burga pensando que eso lo compensa, sí. Y no compensa nada. Tenemos que hacer la caminata como hicimos la de Bukele y la de Más ahí. La de Kermo Turi. A ver. Otra cosa, ¿puedo spoilear otra? Ah, no, dale. No, no, vos. Otra cosa que podemos spoilear de la nota, que es totalmente interna para nuestros oyentes, nuestro núcleo duro. Hacer el general, hijo de puta, y arreglá ese. Ponele arriba. Toro, al aire. Venía toro, bien, boludo. Toro, pareces el que veníamos toca. Veníamos bárbaro. Pareces el que toca con León Gieco la armónica, Toro. Perdón, boludo. ¿Eh? No lo conozco, no sé. ¿Cómo? Tuvo un pequeño ABL. Perdón. Ok. Bueno, pará. Quiero spoilear otra cosa de la nota, que es solo para nuestro núcleo duro de oyentes. Ayer estábamos viendo la nota con Migue en el hotel a la tarde, editándola. Y va, eligiendo lo que entra, que no. Y en un momento vemos que hay dos partes donde nos empezamos a gritar entre nosotros. Eso quedó. Con el tipo enfrente. En un momento Migue dice no sé qué, yo le grito desde afuera y Messi estaba ahí como diciendo, ¿quién es? ¿Qué les pasa a todo? ¿Quiénes son estos tarados que están acá gritándose entre ellos? Ese va a ser un momento lindo para ustedes. Acá me está surgiendo algo muy fuerte. Dice, acá vuelvo con Franco Morales, que antes lo anuncié y me fui por las ramas para variar. Sí. Mañana, si llegamos a 100.000, tienen que tatuar al Goni como lo prometieron. Así que el Goni, en vez de irse a Sogras, tiene que producir un tatuador para que mañana la bandera de Estados Unidos de América en el pecho. Goni, ¿acá está bien? Nunca dije que sea en el pecho, nunca dije. Ya se empieza a bajar. ¿Ya te empezás a bajar? No me empiezo a bajar, pero que no sea en el pecho. ¿Y dónde? En otro lado, no me la voy a hacer en el pecho. No me la voy a hacer en el pecho, me la puedo hacer en el brazo, en la pierna. ¿Qué tatuajes tenés hasta ahora, Goni, vos? ¿Qué tatuajes tengo hasta ahora? Tengo una carita feliz con un post-it, tengo un cactus, una trompeta, un... ¿Por qué una trompeta? Con un punto rojo, una café. Porque te he hecho pija, boludo. ¿Por qué una trompeta? Una cámara. Pero pará, ¿por qué una...? La cámara puedo entenderlo. ¿La trompeta por qué? Las caras del teatro que me las hice a los 14 años parece que me las hicieron en Cana. En San Onofre. Era Iris Tatú al lado de ese. Pará, ¿qué significa la trompeta? Porque si no tocas la trompeta. La trompeta. No, ¿sabés que te hago unos acordes con la trompeta? Ah, pero sí, la trompeta. Es el único instrumento. Pero la trompeta no hace acordes la trompeta. No, ya se estoy jodiendo, pero es el único instrumento que estudié de pibe. Ah, bien. De verdad. ¿Y el cactus? Y el cactus, la verdad, no tiene mucho sentido. Ay, Dios. ¿No te van los que se droga y van al lugar de tatú? ¿Va a ver el folleto? Sí, no se droguen y vayan a los locales de tatú. No, sí. Perdón, la trompeta tiene una... Es gran parte de mi infancia, fuera de joda, ¿eh? Bueno. ¿Por qué? ¿Por el trompa? ¿Por qué no tocas la trompeta en el programa? Porque no estoy ni en pedo aceitado. Bueno, aceitate, boludo. Aceitate y tocala, se te va a resbalar la trompeta igual. Y tocamos unos temas. Es de bronce encima, ¿sabes? Es imposible. Pero sí que tiene para clavar los dos deditos. Puedo conseguir una y volver a tocar, sí. Bueno, sin problema. Queremos que a fin de año toques en el Colón. Bueno. Hoy Camilo. Hoy viene Camilo, una persona que entendí tarde. ¿Ok? Porque cuando surgió también, claro, con el gordo conservador que escucha a Papo, dice, este Camilo. Y al final mi hija me lo metió por la ventana. Entró, ¿no? Y si la hace feliz a mi hija, me hace feliz a mí. Y ahora me gusta más a mí que a mi hija. Porque mi hija empezó a escuchar Buscando un Amor, el último disco de Papo, producido por Corcho Rodríguez. Uy, qué discazo, boludo. Tremendo. ¿Viste la tapa aparte? Sí, increíble. Tremendo disco. Muy premonitoria. ¡Porque yo soy la disco! No, pará, porque no me, tengo miedo que lo ponga ahí. Bueno, ¿hay más audios? Por favor, adelante. No tengo pruebas, pero... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿En lo de Elegante? En la casa elegante. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que va a ser la mejor nota hecha a Messi, boludo. No puede ser increíble. No me metas a presión, feliz que amigo. Me puse a ver ese video, loco. Es increíble lo que están logrando y lo que van a seguir logrando. Aguante Olga, la puta que lo parió. Pero no, flaco, no me metas a presión. ¿Era árabe el pibe? No era árabe. ¿Qué era? Creo que era cordobés. Ok. Otro, por favor.
Todo Rosario está muy orgulloso de vos, Miguel. Gracias, amigo. Aguante Messi, guacho. Gracias, Mapito. ¿Se emocionó al final? No, no sé, pero yo un poquito sí. Bien. Un par de audios más que pueden mandar al 11-2244-6542. Y nuestro equipo hermoso, nuestra torre de control desde Buenos Aires, Humboldt y Cabrera. Oh, extraño mucho el estudio, es tan lindo el estudio. Tenemos un estudio tan lindo. Te juro que aunque estemos en... Bueno, no, prefiero Nueva York igual. Pero ni aunque estemos en José C. Pau, boludo, prefiero el estudio. Mirá que a mí me gusta. ¿Qué cosa? Está a ser fuera de... Nosotros este año tenemos Miami, sí. José C. Paz, sí. Tafí del Valle, sí. San Francisco. Hermoso. Los lugares donde vamos a hacer transmisiones. Copenhague. Wow. Sí. No sabías, avisale a Saba, que prepare el short. Y Copenhague. Y la tarasca. Que lave el short, que nos vamos para Copenhague. Vamos a hacer Ginebra. Wow. No Suiza, vamos a ir al local de Mica Tinelli. Ah, ok. Ahí en Palermo Soho. Mirá qué lindo. Vamos a hacer en Curuzú, Cuatiá. Wow. Un solo trans, ahí. Bueno. Tengo el dato. ¿Sí? Ah, ¿sí? Sí, me contó el zorrito. ¿Podemos hacer Tacuarembó en Uruguay? Uf. ¿Tacuarembó es un lugar? Sí, claro. ¿En serio? Sí, no me acuerdo dónde queda, pero sí, boludo. Tacuarembó en Uruguay, mirá. Bueno, ojo Uruguay el verano, ¿eh? Uy, me encantaría. Ojo Uruguay el verano. Sí, Tacuarembó. Ustedes. Tacuarembó. Yo voy a estar con los dos huevos en el filtro y le voy a decir, apretame el filtro de allá, que así sale más presión de acá. ¿Nunca le hiciste esa, Luqui? ¿Cómo es? Vos con el filtro de la pileta. A ver, esto es para todos, ¿eh? Nacional. ¿Qué? Y popular. Todos tienen su pileta de 10x5 en su casa. Nadie tiene pileta. ¿Cómo no? Bueno, ¿y qué es lo que vas a aplicar? El filtro, sí. Si vos tenés dos o tres chorros, sí. Si apretás uno, sí. Sale más fuerte del otro. Entonces, ah, claro. Vos tenés los tres cercas y uno te lo clavás en el medio, apretás los otros y el del medio sale fuerte. Sos un pajero de élite, ¿eh? Y sí, boludo, fui a escuela técnica, amigo. Es verdad, todos los dispositivos al servicio de la japa. Bueno, es un pajero de élite. ¿Qué, tenemos más audios? A ver, dale. Chicos, buenos días, los felicito por la nota a Messi, pero lo más importante, ya pusieron los bancos en la esquina de Cabrera. Sí, ¿eh? Los vimos. ¡Sí! Frente a Olga. Sí, hermoso. Así que quédense tranquilos, ya está todo ok. Gracias, loco, gracias. Ese lugar, ya para en un segundo que acá voy a hablar con nuestro Andrés Piccione. ¿Dónde está el nombre? El polaco Goyeneche se llama ese. ¿Viste que el estudio se llama René Favaloro? Sí. El escenario se llama Michael Jordan. Sí. Y el banquito se llama Polaco Goyeneche. Me gusta. Así me gusta. Que, sí. Lo podemos hacer intervenir. Lo también. Bautizó Andy Piccione allá en Olga. Me gusta. Lo bautizó antes que nosotros, entonces bueno, ya está, quedó. Ya quedó. Además, se lo merece realmente. ¿Qué debe ser? Porque era platense ese Goyeneche. Todo pasa por ahí, ¿no? Escuchá. Y después tenemos que poner para mí, en ese banquito, algunas plantitas, algo. Tiene que ser una esquina que de a poco la vayamos tuneando y sea un hermoso lugar. Hasta poner un putero, ¿no? Ese es tu rol para mí. Vos sos muy de la plantita. Y de dejar en realidad, ver. Pau es de la plantita, mi novia. No, la ex de Luis. No, ¿eh? Bueno. ¿Cómo? La ex de Luis. Actual mandadora de DMs a mí. Porque el Tano. El Tano viene con un John Deere. Con una cosechadora y no cosecha porque ya tiene su silo lleno, una sola silo bolsa llena. Y sí. Bueno. ¿Y qué silo bolsa? Bueno. ¿Y qué silo bolsa? Pero pará, ¿te escribe? ¿La ex de Luis? ¿Te escribe? Sí, la que ambientó el estudio. ¿Balita? Sí. ¿Te escribe? Sí. Quiero probar la del Tanito, me puso por DM. ¿Vos sabías? Luis le está pasando increíble. La del Tanito es espeto corrido, me puso el otro día. Como rodicio. Pero te digo, ya... vos pagás el pase y vos estás todo el día. El panchito esa parte, como Parque Norte. Que vas ahí a la piletita de los contagios, le digo yo. Hashtag Messi en Olga. Bien, hashtag Luca. Messi en Olga. Bien salvado, Luca. Vamos con audio. Vamos con un poquito más de audio y ahora adelantamos un par de cositas más de la nota. ¡Yo dale. Soy la disco! Dale, por favor. Dije hablar de la paja, señor. En el video de Messi, señor. Vamos con eso. Señor. Bueno. Bueno. Un audio más, dale. Un audio más. Berni, ¿puedes venir? Hola, Migue. Te estamos viendo acá con mi hijo desde San Juan, desde la provincia de San Juan. Te estamos viendo. Nos re divertimos con vos, te re queremos, te mandamos un saludo y sí, que siempre tengas muchos éxitos. Besos. Qué linda. La tierra de Barassi.
mi archienemigo. Hace poco estuve ahí, le mando un beso San Juan, a toda la gente. Tierra de oliva y aceitunas. Y gente linda. No, y vinos también. Muy bueno el aceite que trajo Luqui de regalo para todos, los olivos que trajo de regalo. Sí, Laura. No. No, eso es Mendoza. Mendoza, perdón, tenés razón. Llevé otro y traje vinitos de Cara Sur, también una che, pará, Lucas tuvo una idea que veníamos el otro día hablando en el avión para hacer el año que viene. ¿Cuál? Vamos a transmitir y eso cada lugar nos va a invitar en todas las provincias argentinas. Sí, realmente y explotar el lugar de la transmisión. Vamos a Jujuy, vamos de arriba y bajamos en auto. Tampoco me hagas vivir 32 despegues. No, pará, no podemos hacer eso. Para mí tenemos que hacer... No, avión no. Y, pero boludo... ¡Pero yo soy la disco! No, pero de verdad te digo, son muchas provincias y tendríamos que ir primero a una, volver, una a otra. Claro, una por mes, una cosa así. ¿Sabés que hay una canción de mi papá re linda que se llama Las Provincias Argentinas? ¿En serio? Y me gustaría que en esas emisiones, como cortina, usemos la canción de mi papá. Dale. Una canción para cantar. No la conozco, hablando, pero... Hablando de verdad, como un gorrión por las provincias argentinas. Qué lindo. Na. Esa la vamos a usar como cortina. Dale. Así que bueno, Purmamarca, ¿cuándo es? ¿El martes que viene? Bueno, a ver. Un tema de Papo, de Miami a Purmamarca. ¿Qué otra cosa puedo haber anotado? Uy, hay una cosa que sucedió en la nota. Todas las provincias, confirmado. El Olga Bus. El Olga Bus es lindo. ¡No! Tendríamos que hacer una casa rodante, boludo. ¡Pará! Un motorhome. Un motorhome, eso. Claro. Eso. Sí. Quiero eso. Vamos con eso. Manejo yo. Me re gustaría, mal. El Sabita echando humo atrás. El hermano ser... ¡Uy! Llamo que vengas a bailar acá. ¡Yo soy la disco! ¿Qué temazo, por favor? Isa, no se te ocurra cortar esta parte para monetizar el video. ¿Me no escuchaste? Monetices el video. Porque Yo Soy la Disco es todo un concepto. Isa, bueno, está llegando el Duki. We love you. Venía a Rosario a hacer un par de programas en vivo desde la Florida. Vamos a ir. Vamos a hacer desde arriba, Purmamarca. Después vamos a hacer Salta. Sí. ¿Podemos ir a... Childing Fram? Eso no es una provincia. Vamos a ir. Childing Fram, ¿cómo se llama la provincia? No, no se llama así. Catamarca. La Rioja, sí. Uruguay. Uruguay no es una provincia. ¿Qué? No es una provincia nuestra, mira. ¿Qué? ¿Uruguay? Ahora le voy a preguntar a Rafita Cotelo y a Iñaki. Iñaki. Amigos míos, son allá figuras. Sí, los conozco. Son gente recontra importante de Uruguay. Iñaki, me acabo de enterar que Uruguay no es una provincia nuestra. ¿Me confirmás? Bueno, perdón. Pero acá tenemos la vara muy alta, porque es una de las notas más lindas que vi de Messi. Sí. La hicieron ellos. ¿En serio? El Rafa Cotero y Iñaki. Messi ya sueltísimo. Estaba Suárez también, ¿no? ¿Eh? Bueno, esa comiendo un asado, tipo. Uy, hermoso. La pasan re bien ahí. Uruguayos, son todos amigotes de Suárez. Uruguayos, no sean pelotudos, estamos jodiendo con amor y vamos a ir allá y también vamos a ir a Uruguay. Sí, ¿no? Y además ya fuimos. Amamos juntos. Uruguay. Y este verano... Bueno. No, sí. Además, tenemos muchísima audiencia de ahí. Creo que, de hecho, ¿qué número? Tipo, tenemos Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Montevideo. ¿Estoy abierto? Sí, obvio. Montevideo es la segunda ciudad que más nos escucha después de Capital Federal. Es increíble, boludo. Tenemos mucho público uruguayo. Así que nada, obvio, entiendan, ¿no? ¡Yo soy la disco! Esperá. ¿Podemos decir que... Ay, no sé, esto debería... A ver... dejamos un segundito. Pará, vamos a hacer algunos agradecimientos, Michael, que si no, después estamos atrasados con eso. Vamos. Acá es donde encuentro las cosas que no encuentro en ningún otro de los shopping más pro de Buenos Aires. Esto es verdad. Son amigos míos los que me vean en las redes poniendo la caripela en Digital Sport 10x78. Soy la cara de ahí. Es un lugar emblema de Rosario donde me crié en su esquina y hoy me acompañan acá, que es un sueño para mí. Así que uno de los shoppings más pro de digitales, online, del país real. Las zapatillas más difíciles, hasta tremendos botines, pilchita linda de marcas piolas, llegan a la puerta de tu casa a cualquier lugar del país. Digitalsport.com.ar. Van a entrar ahí, me van a ver la caripela en todos los banners, en todos los lugares, porque soy la cara de esa marca y es un orgullo muy grande para mí. Así que, Miguel, ¿dónde compraste la Jordan? Digitalsport.com.ar. Gracias por acompañarnos siempre. Y por apoyar la transmisión desde aquí, por desde Miami. Otra marca que nos está apoyando muchísimo, en general desde que arrancó Olga. Sí, claro. Y con quien estamos obviamente muy agradecidos es
con Patti. Así es, estamos gozando la Miami Week y realmente es una locura lo que estamos viviendo. Pero si bien podemos estar en Miami o cualquier otro lado mejor, con muchísimas otras cosas, hay costumbres que son únicas y propias de Argentina. Como comerte un buen Patti con tus amigos. Así que si es Patti, que sea Patti. Always, por favor. ¿Lo podemos ver girar? ¿Lo podemos ver girar? Ese clip... Uy, mira. ¡Disco! Acróbatas de la parrilla. Una de las marcas que logró que se le diga al objeto con su marca. Es increíble. Eso es espectacular. Eso es una en escuelas de publicidad y... ¿Qué pasa? ¿Tiene un nombre? Es un error. ¿Qué? Ese, porque Patti en realidad se le dice al medallón en este país. ¿En serio? En serio. Pero pará, yo que la marca se llama así por eso. Pero, no, pero lo que yo digo es cómo se instaló. Claro, se instaló. Estamos hablando de otra cosa. En vez de decir hamburguesa, vos decís, comemos unos patis. Claro, pero en realidad está bien mencionado. Igual es muy cabacentrista eso, ¿eh? En Rosario no se dice, sí, no. Pero igual es increíble eso. Claro, pero lo que quiero decir es que acá cuando dicen, acá le dicen Patty también. Patty Mills. Claro. Acá, cuando vos decís acá, decís en Estados Unidos. Claro. Y si estamos en Estados Unidos, pajero, ¿qué vas a decir acá? ¿Está en Escobar? Yo a veces me confundo de dónde estoy. Navajero. Bueno. Tenemos ¿uno más? Un agradecimiento más y vamos a poner una pequeña pieza. Ay, Dios. Pero una pequeña pieza, como adelanto, porque hoy estamos así dosificando. Una pequeña pieza donde van a ver. Tengo todo acá, la voy a mandar ahora al toro. Espera, torito. Dale. Aguárdenme en vivo. Está bien, igual quiero decirles: lo que van a ver en una próxima piecita que vamos a mostrar es cómo ya se ve un poco la nota. O sea, es develar un poco. Sí, adelante. Vamos a spoilear un poco la nota. Pero no me digas. Ah, ¿un pedacito? Primero que el clip. Sí. El clip. Sí. Ay, hay un video que a mí me cambia la vida, amigo. ¿Cuál, ve? El que... Cuando nace mi hijo en la Trinidad. No, yo estoy hablando de Messi. No, Messi. Ah, ok. Yo soy la disco. Ay, ser la disco. Mazo, Turismo City nos acompaña desde que arrancó Olga. Desde que no sabían que iba a ser el éxito más grande. ¿Ok? El que mejor se ve, el que tiene a Titi Karawiski, ¿ok? ¿Eh? Y este viaje lo planificamos usando su app, de verdad. Ahí encontramos todo, vuelos, hoteles y hasta el auto para alquilar. Pero el dato más importante fue que encontramos los mejores precios. Así que si quieren hacer como nosotros y venir a Miami o al lugar que quieran del planeta Tierra, bájense la app de Turismo City, activen, les avisa cuando está el vuelo más barato. El hotel más barato, ¿te suena, Carla? Te avisa tú que no vimos. Turismo City. Paga menos por viajar. Yo soy la disco. Venite un poquito más para acá, que estás un poquito corrido en el plano. Ahí está, así entramos los dos más. Bueno. ¿Qué quieren mostrar, Luisito? Quieto, por favor. Silencio, por favor. Al mic, no pasa nada. Estamos entre amigos. Mi perro es azul. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar un clipcito. ¿Un clipcito con lo mejor de la nota. ¿Ustedes quieren que ese clipcito esté reaccionado por ustedes o a pleno? A pleno y con el audio levantado desde el principio, desde antes de poncharlo. Ok. Por favor. Pero cuando vos digas. A ver, pará, todavía no. Pará. Estoy ansioso, pará. Goni, ¿me puedes dar mi sparkling water? Ay, basta con lo de sparkling water. Ay. Me quiero ir a mi casa. Pauli, bueno, te extraño, también. Mi amor, te extraño yo mucho. También quiero extraño. Volver a convivir con vos. Yo también. No quiero convivir más con Miguel. Yo también. ¿Qué? Yo también. Y comen tartas todo el día, ¿no? Somos bastante fanáticos de las tartas. Siempre están comiendo tartas. No es que estamos comiendo tartas. Es que es una comida que está buena, fácil de preparar, es bastante nutritiva porque comes verdura dentro de todo y la podés frizar. No podés comer tarta todos los días, Luqui. No como tarta todos los días, pero dos veces por semana como tarta. En San Onofre el menú es más variado, Luqui. No. En la cárcel de Bukele es fábrica. Es que hay una cosa que es un concepto errado de la gastronomía, que es que todo es un poco lo mismo. Porque la empanada es una tarta, pero más chiquita envuelta la así. ¿La pizza? La pizza es una tarta, pero con la masa con queso y mozzarella. Sí. Es todo un poco. Los camarones son sin masa y sin cosas, camarones. Todo es una tarta. Todo al final es una tarta. Todo, el asado, por ejemplo, es una tarta que sacas la tarta y pones carne. Todo es una tarta. Es una tarta de carne, pero sin masa. Y hecha a la parrilla. Todo eso, el helado. Es una tarta. Pero dulce. Pero en vez de masa tiene cucurucho y en vez de me bajo. Sí. Me recontrabajo. Bueno, vamos a ver un primer clipcito. No es lo único que vamos a mostrar hoy. Vengan porque va a estar tremendo, ¿eh? Sí. Y mañana... Ay, Dios. Y ahora viene Camilo encima. El día de hoy es tremendo, ¿eh? Me van a querer matar, Luqui. Me quieren matar. A ver. Mándalo. ¡Oli! Hermoso. Verdad.
No, no, si querés no hablamos del tema, pero sabemos bien de qué estamos hablando. Sí, me imagino. ¿Te da vergüenza? Gracias, amigo. ¡Ay, ay, boludo! ¡Qué cheto, loco! ¡Qué lindo! ¡Qué manija, boludo! ¿Vos te das cuenta dónde estuviste? No. La verdad que no. O sea, no necesito caer, ¿eh? Ah, está bien. ¿Vieron lo estético que se ve? O sea, se grabó increíble. El loco está... Qué bien que se ve también. No. Se nota lo incómodo que estuvo. No, ¿cómo incómodo? Al revés. Un comentario lindo. Mirá con la ropa que fuiste a entrevistar a Messi. Eso es lo que más orgulloso me pone. Y él estaba hermoso. Yo fui con mi remerita de GOAT a entrevistar al GOAT. Y sí, obvio. Tuki... la facha de él es tremenda. Messi, en la previa tuvimos una... Transpiré. ¿Cómo no voy a transpirar? ¿Cómo no voy a transpirar? Transpiro cuando viene mi primo a mi casa, no voy a transpirar haciendo una nota Messi. Leo Matioli y Iván de Pineda al lado de la nota, al lado mío. Por supuesto que transpiré. Hasta me lo dijo él 4 veces. Me traía sí, papelito, sí. ¿No? Le decía, ¿cómo estás transpirando? ¿Querés que frenemos? No, sigamos, que no voy a parar de transpirar, le decía Miguel. Además, una cosa, ay, no sé qué iba a decir, que iba a mostrar cuando entramos, que hablamos con él un ratito. ¿Por qué Miguel está tan sudado? ¿Y por qué hace 50 grados en esta ciudad de verga? No, igual había aire acondicionado. Bueno, pero ¿por qué no se fue a jugar a País Nórdico? Ahí no transpirás un carajo. Sí, ¿la vemos de nuevo? Sí, esperá. Qué lindo, ay, boludo. Quería decir algo y me olvidé de la previa, que fue re lindo. Ah, que vos fuiste con la remera de LeBron. Sí. Claro, y en un momento, en la previa, cuando entramos a la casa y tuvimos un ratito para charlar con él, tipo ahí medio, que ahí fue donde bajaste un toque. Sí, obvio. Porque viste que... Y ya está... cuando me abrió la puerta de él, ya bajé. O sea, sí. Ahora, después vamos a contar cómo fue todo el recorrido, toda la previa. Pero en un momento él como que tiraba como para hablar un poquito de fútbol, sí. Y en un momento te dice como... Lo tuyo baje nomás, lo ¿no? tuyo, ¿no? Como, ¿querés que conversemos de esto o vamos a hablar de otra cosa? Y me dice, ve la remera de LeBron y me dice, ah, me vino a ver el otro día. Estaba ahí, ¿no? Comiendo pororó viendo a Messi, sí, ¿no? Qué lindo. Bueno, hoy vamos al partido, boludo. Mirá si nos cruzamos con algunas celebridades como Kramalot Bibot o... Sí. Hoy seguramente algo me vamos a ver. Cricket Cáñamo de Leche tiene que estar ahí. Hoy vamos a ver celebridades. Billy Cott. Hoy sí. Vamos a ver celebridades, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Boludo, me estás jodiendo. Claro, todo el mundo va a ver a Messi. Sí, sí, el listado de celebridades es terrible. Y mañana vamos a tener listado de celebridades de todos los que fueron a verlo. Uy, eso, obvio. Eso anótalo, Boni, por favor. Que lo... Listado de celebridades. Listado de celebridades. listado de celebridades. Yo me encargo de escribirlo. Escuchá. Betty lo podemos ver una vez más. Dale, solo de la manija total y de vean estéticamente todo lo bello que es. A ver. ¡Oli! Hermoso. Mirá cómo es, lo lindo que es, boludo. Verdad. Le quisiste tocar la pierna. Se ríe, médico. Se ríe el tipo. No, si querés no hablamos del tema, pero sabemos bien de qué estamos hablando. Sí, me imagino. ¿Te da vergüenza? Ahí te comés. Gracias, amigo. ¡Ay, qué manija! Qué lindo que es. Qué lindo clip, boludo. Gracias, Isa. Ah, qué lindo. Che, hay mucha gente con la duda de... No, Toro, vení. Toro. Vení. Toro, ¿Me explicas cómo es a mí? Te juro, boludo. ¿Me explicas cómo se hace a mí? Te juro. Te explico cómo se hace, pero también cómo se arma todo este estudio. Ah, sí, pero no es momento para mostrar la chota. Es momento para agachar la cabeza. No, boludo, está bien, pero puede pasar. Se quiera meter el Yo Soy la Disco y saltó dos. Pero aparte ha mordido también el Yo Soy la Disco. Sí. Pues no tengo un botonera. Lo tiraron recién y se me ocurrió bajarlo sobre la marcha. ¿A qué huele Messi? ¿Se cortó la transmisión? No, yo te hice una pregunta y no contestaste. Yo estaba pensando. Ah, sí. Pensé que se había cortado YouTube. No, no se cortó YouTube. Sos vos que no te anduvo el procesador. ¿Sabés que no sé por qué tenía la nariz tapada? Sí, porque estaba tan compungido, estaba afiebrado y con la nariz tapada. Sí. Y me olvidé las gotas. Ay. En realidad lo que pasó fue que me confundí de gotas. ¿Y qué te pusiste? Y me puse la gotita. Y se me pegaron dos cornetes, se me cerraron los dos cornetes. Y me bajo, Luke. Ah, ¿por eso estuviste respirando así toda la nota? ¿Qué onda el Inter, Lío? Auspiciada por... en el mes del Epoc. ¿Cómo? ¿Cuántas veces ensayaste el beso con él? O sea... Beso. No, basta. Lo ensayé con Lucas en el hotel, sí. Como era la story, porque yo te mandé un storyboard
para ver cómo iba a ser ese video, que fue grabado con el celular de Bernarda, que sí. Tiene un material que hoy en día vale más el celular de Bernarda que no sé. Y bueno, los hallé con Lucas, sí. Besitos en el cuello a Lucas. Lucas me dijo, mirá que yo no soy Pinocho, ¿eh? ¿Y a qué te referís? ¿Que no mentís? No, que no soy de madera, me dice. Bueno, seguimos probando, me dice, prueba del otro lado. Bueno, le di unos besitos a Lucas. Se pararon las tetas. Salió la primera, los pezones. Salió la primera selfie. Bueno, la subí a Mejores Amigos con votación. ¿Lo pajeó con las tetas? ¿Sí o no? Todo el mundo poniendo que no. Y yo digo, no, las pelotas. Que no. Yo ahí te pregunté, ¿para qué mierda subiste la votación si al final lo ibas a hacer igual? Claro, mientras me miraba desde arriba. Y yo le digo, Luqui, los amigos están en las buenas y en las malas. Ay, Dios. Y lo relajé. No, pero yo me refería al beso de Messi. Ah, sí, claro. Lo practiqué con Luqui antes. El besito. Probamos el plano. Probamos el plano. Está Twitter sacado con tu beso. A ver. Vos decís con el beso. Te envidian. Y sí, sí, obvio. Pero bueno. Es que todo el mundo quiere besar a Messi. Todo el mundo quiere besar a Messi, pero bueno. Es como la comedia. Quiere bailar con todos, pero ella baila con el Tano. Es verdad. ¿Les gustaría ver algo más? Sí. Uf. Oh. Hay una parte de que para mí es lo más lindo, lo que me llevo para siempre, fuera de la pregunta de ¿es buena onda Mbappé? tipo, sí. Yo le hice preguntas como ¿qué onda Beckham? Y preguntas así. Sí. O ¿cómo jugas también al fútbol? la primera pregunta que le hice, yo le pregunté. ¿Te imaginas que llegaba hasta Messi? Y las preguntas. Te quiero azul. Así. Bueno, le digo, Messi, ¿te gusta el fútbol? Sí, sí, me dice. Le voy a spoilear la nota entera, me cansé. Sí, dale, dale. Vamos a contar cómo fue la nota. Me cansé. Sí. ¿Te gusta el fútbol? Y me dice, sí, me encanta. Sí. Qué bueno. Silencio. Le digo, ¿y amás a Anto? Me dice, sí. Oh, le digo. Mm. Esa fue la segunda pregunta. Sí, incisiva mal. Sí, sí, porque yo la llevé de memoria. No, y yo después de afuera como productor, diciéndole bien, bien. Él me decía, vale por ahí, dale por eso. Sí, sí. Decía, Messi, cuando tenés sed, tomás agua. Y él me dice, sí, sí, buena onda, le digo. Le digo, ¿te gustó levantar la Copa del Mundo? Y él me dice, buena sí, pregunta. A pleno, me dice. Y yo le digo, uy, buena onda. Sí, ese momento sí. Fue increíble. Y Luca me decía, dale a fondo por ahí, viste, que está bueno ver un productor ahí. Claro, es como ver a primera fila, como Fito está tocando un vestido de un amor y está Cecilia Rota así en primera fila, viste. Sí, sí, como sí. Ese video que se viralizó. No, además cuando salimos de la nota, Miguel me dijo, Luqui, clave que hayas estado ahí, porque para mí fuiste una guía espiritual. Y... Sí, le digo, Cirito, Mateo y Tiaí, ¿te los crees? Tremenda y me dice, pregunta. Sí, me dice, oh, y qué buena onda. Y él me dice, Luqui, me dice, dale, que me dice, te estás comiendo a Blender, me dice, dale por ahí, pum, 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 pum. Le digo, tranqui, yo no estoy compitiendo con nadie, Luqui, yo no estoy compitiendo con nadie, le digo. Sí, sí, no, además después me di cuenta que la nota era grabada y que en realidad no claro, estábamos compitiendo contra nadie. Claro, y me dice, no, no, claro, claro, y vos estabas viendo un video nuestro ya grabado, ¿entendés? Te estabas confundiendo, tenía las visualizaciones de la noche. Sí, verdad. Y le digo, Leo, ¿te gusta Miami y el calor? Y me dice, sí, sí. Yo digo, uy, buena onda. Y Lucas me dice, dale, dale, gordo, la estás rompiendo todo. Te vas a coger a todos. Te van a odiar todos los periodistas deportivos. Te va a reaccionar Coscu. Te va a reaccionar Coscu. Y le digo, ay, sí, que me reaccione Coscu. Así la nota explota. Mándame un beso, Coscu. Y le digo, che, Messi, ¿te dolieron los tatuajes? Y... ¡Ay! ¿Sabés lo que deberíamos haber hecho? ¿Cómo no lo hicimos? Pedirle, la nota así. Pedirle, por favor, que nos deje hacer 5 minutos de nota así. ¡Ay! ¿Cómo no hicimos eso? Y eso que le dije, nos fuimos 10 minutos antes. ¡Ay, boludo! Messi, ¿duelen los tatuajes? Hubiese sido increíble y tipo, hoy poner eso y que la gente del otro lado diga... Y yo ponchado así, diciendo, ¡sí! ¡La nota del año! Y hay mucha gente nueva en el chat que pone, ¿qué es este programa? Y uno abajo pone, es así todos los días, tranqui. Lo vas a entender de a poco. Luca, ¿qué? Viste que yo llegaba y me ponía el premolar. Sí. Ahora me lo voy a poner de oro blanco. Bien. No, porque dijimos nosotros que volvemos de Miami y Miguel se pone la muela. Sí. Bueno. Exactamente. qué fino. Vuelvo de Miami y me pongo el premolar, ¿eh? ¿Sabés qué? Y ahora que vuelvo empoderado, comprate una muelita en Calle Libertad, Goni. Dásela a Braverman. ¿Me puedo quedar con tus viáticos?
hoy a la noche los pongo para, mi, para la cena. Bueno, sí. Sexta pregunta. Digo, niño, niño, niño. ¿Te molestan los mosquitos? Preguntón. Preguntón. Yo ahí casi me muero porque dije... Nadie le preguntó eso. Esa no la habíamos anotado y se le ocurrió ahí en el momento a él. Increíble. Me dice... Sí, sí, me re molestan. En Rosario, en Navidad, es tremendo. Me dice, uy, buena onda. Y Luque me dice, te lo estás cogiendo. Me dice, y me muestra un, me muestra así, me muestra un, él tenía un teleprompter donde él escribía y me ponía, preguntale eso, es por ahí, dale con esa, la, te lo estás cogiendo, me pone Luca. Y yo indagaba, lo al hueso. Spoileé una preguntita más, una más y listo. ¿Última? Sí, sí, sí. ¿Última? Sí, sí, última. Le digo... Le digo, ¿buena onda con Rodri De Paul? Tremendo, y me dice, tremendo. Me dice, sí, sí. Le digo, buena onda. Y Luca ahí me dice, bueno, vámonos que ya tenemos la nota. Y nos fuimos antes. Ya tenemos la nota. Nos fuimos antes. Ya tenemos la nota. Nos llevamos el pendrive, un verbatim que compré en Dolby, ahí en frente a mi casa, en Paraguay, sí, Santa Fe. Sí, sí, sí. En Dolby, a Marcelo se lo compré. Bien, saludos a Marcelo. Bueno, y un pendrive, un verbatim, eso que... Sí, 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 un pendrive. Sí, pero que tiene que le, tenía como un cosito que tapaba el pendrive. No, no te preocupes. ¿Viste no. que se hace así? Sí. Y dejás el capuchón. Sí, sí, el de metal. ¿No le pasa que, ¿no le pasa que siempre ponen el pendrive al revés? Bueno, esa se moría. Después probé material con él. Y yo le digo, Messi, tengo material de humor. Déjame probarlo. ¿No te pasa que se te cae la tostada al revés? Se moría. Él se moría. Y le digo, sí, 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 se cagaba de risa. Digo, no, esta mano es para que te bajes. Me bajo, rey. Bien bajado. Pará, ¿te sorprendí con el prompter en el momento? Sí, boludo, hermoso. Bueno. Bueno, ya no te, vamos a spoilear una cosita más. Que es lo más lindo que yo me llevo, que no lo vamos a subir a las redes, pero yo lo primero que voy a subir va a ser eso. Porque es algo muy lindo que hizo Lionel conmigo. Lionel Andrés. Ya no tenés que soñar con volar. Bájate la app de Aerolíneas Argentinas y volá a donde quieras. Podés comprar tu pasaje, conocer el estado de tu vuelo, hacer el check-in y elegir tu asiento. Todo, todo desde tu celular. Así que además canjea tus millas y entérate primero de todas las promociones que Aerolíneas tiene para vos. No pierdas tiempo, bájate la app y poné el celu en modo avión para empezar tu viaje. Gracias. ¡Yo soy la disco! Gracias, Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias por acompañarnos también. ¿Llegó bueno, Camilito? ¿Podemos ver? ¿Está llegando? Está en camino. Bien, muy bien. Gracias, Goni. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Me alegro. Muy contento, es un gran día hoy, chicos. Sí. Balenciaga, Gucci, Prada. Felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias. Gracias. ¿Escuchá esto, Goni? Sí. Ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Le mandamos un beso muy grande a la gente. Escuchá esto. Este es tu lugar favorito y esa es tu comida favorita y tu germo es mi cornuda favorita y eres uno más favorita. Creo que no dice eso, ¿no? Es mi primo favorito. El Goni es mi pulpero favorito. Ahora le voy a preguntar por qué dice Camilo, si ya sabemos qué es él. ¿Querés tener tu propio programa de streaming, podcast o grabaciones? Vodcast Studio es el espacio perfecto para que puedas crear contenido de máxima calidad y conectar con tu audiencia. El estudio está equipado con la última tecnología y contamos con profesionales que brindarán asesoramiento técnico y creativo para que tus proyectos brillen. Visiten Vodcast Studio, así como suena, como lo ven ahí, vodcaststudio.com.ar. Vodcast Studio, trae tus ideas, te damos el espacio. Muchas veces me consultan por DM... Porque hay mucha gente que quiere hacer un podcast. Realmente, sí, que tiene cosas para decir o que quiere y vos hacer... produjiste uno de los más importantes. Sí, es verdad. Y hay como una... Muchas veces como una ignorancia acerca de por dónde empezar o, bueno, cuánto salen los estudios, dónde se consigue, qué necesito para poder hacerlo. Así que, bueno, acá tiene una recomendación para todos los que me preguntan salen muy eso. Bien las tres caras de los tres candidatos. A ver. No. Bullrich. Milei. Y este... ¿Por qué entra así? ¿Eh? Milei es malo. Ahí como medio profesor de Hogwarts. El profesor de economía de Hogwarts. Y ahí. ¿Crees que hagamos un bloquecito todo de política? No, que no, pero solo de caras de política. Nos... Mira, vos decime el político. Lilita Carrió. No, no, bueno, listo. ¿Sí, listo. Sí, te digo? No, igual a todos. Es que a todos igual. A todos. Se lo digo a mi amigo el Pochito esto, que le gustan estos contenidos. Me hace acordar al Gordo Liberovsky. ¿Te acordás del Gordo Liberovsky? Sí. ¿Te acordás? ¿Qué? El Gordo Liberovsky, Match Music era. Ay, no me acuerdo. Que hacía caras de... Ah, ¿sí? Mira, tiramos otro político, me salen todos.
Dale. Dale. Alberto Fernández. ¿Pero qué son todos así? Mirá. Vidal. ¿Eh? María Eugenia Vidal. Pero... Miriam Breckman. No es así, Mauricio Macri. No tiene nada que ver lo que está haciendo. Mirá, tirá. Tirá todos. A ver. Guado de Pedro. No es así. Tirá. A ver, ¿quién más? ¿Eh? Schiaretti. Daniel Scioli. No, bueno, listo, basta. Axel Kicillof. Victoria Donda. ¿Eh? Victoria Donda. Pero mire, no tiene sentido las caras, no tiene nada que ver con nada de lo que estás haciendo. ¿Y Massa? No, bueno, basta. Ojo loco Modi, el prisionero de Azkaban. Bueno. ¿Vemos un poquito más? Decime si no es igual. Muchas gracias a nuestros amigos de... The Fed Miami Rental. Así que, hermoso, tenemos unos lindos autitos que nos, con los que salimos a pasear con el Goni. El Mustang. Con el Mustang que nos lleva a todos lados. Síganlo en Instagram y en TikTok, @TheFedMiamiRental. Y chusmeen su página si vienen para aquí, para la Florida, como todo el mundo. Chusmeen su página web y bueno, hay unos lindos carritos para alquilar. A ver, me escriben amigos míos al grupo de WhatsApp. ¿Piden artistas? ¿Piden más políticos? No, eso creo que no pegó. No pegó para nada. ¿Sabés que me sale igual? Máximo Kirchner. No, es que son todos iguales, tampoco es la cara. O sea, es igual. ¿Vos te das cuenta de cuando...? Decime todos. Pero es que ya hay un montón que te dijimos. Patricia Bullrich. Larreta. Que no tiene sentido nada de lo que está haciendo. No entiendo la búsqueda. Cristina. No, es que no es así. Vamos a ver el clip de Messi. Marra. Es todo raro lo que está haciendo. Deja la propina en dólares. Marra deja propina en dólares. Ojalá, que lindo, ¿sí? Es hermoso el restaurante que va, sí. Marra, ¿no? Bueno, igual por ahí si te deja un dólar no sirve nada. No, ¿cómo no? ¿Cuánto es? Nada, 700. 50 mangos. Es un montón. Bueno, basta. Tenemos algo más para ver de Messi. No. Vamos a ver. Muchas cosas más, pero esta es la próxima. ¿Está llegando Camilo? Está llegando Camilo. Ok, y toda la gente que está acá se va a quedar a ver a Camilo, ¿no? Obvio. No, y además tenemos más cosas para vender. Uy, ¿más cosas para ver de Messi? Sí, pero primero empecemos por la primera cuando ustedes quieran. Si quieren, pongan en contexto. ¿Cuál es? Vos le pediste algo medio desubicadamente. Sí, yo le pedí algo a Lío. Porque la realidad es que todo el mundo... Ay, Lío, te amo, Lío, soy el mejor del mundo, Lío. Soy lo más lindo que hay en el mundo. Entonces yo lo que queríamos humanizar... Le pedíamos cosas de humano, que obviamente el tipo hace, pero todo obvio. El mundo... Bueno, por eso. Como todo el mundo lo trata como la mega estrella que es, que obvio que lo es, apareció... Este modón es finísimo. Sí. Está muy Marik Zavalli. Sí. Nada, de repente apareció Migue. ¿Y qué hizo Migue? Y el gordo tenía sed. ¿Y a qué es adicto el gordo? A la coquita light. Esto es el mejor, uno de los momentos más lindos de mi vida. Este es uno de los momentos más lindos de mi vida. No sé si para ustedes va a ser uno de los momentos más lindos de la nota, porque para ustedes es una cosa casi intrascendente o quizás rara. Este es el momento más lindo de mi vida. Pero para vos es uno de los momentos más lindos de tu vida. Obviamente claramente. Que es el momento más lindo de mi vida. ¿Lo podemos ver? Por favor. ¿Estamos para verlo? Adelante. Hay una gaseosita fría para mí. ¿Qué crees? Gaseosita fría. Menos mal que te estaba cuidando. No, light. Ah, light. Sí, por favor. Cuando abre la lata, qué hermoso momento. Gracias, mi lord. Estás transpirando, ¿no? ¿Eh? Estás transpirando. Está suena, no, estoy mejor. Qué lindo momento. Ahí. Le pediste una. Sacó una Pepsi de la heladera, me dice. ¡Tiki! Qué lindo momento. No sabes el gusto que tenía.
La gloria. Llegaste, bro. Ya está, una gaseosita. Le pedís sparkling water al Goni y una gaseosita al... Y una gaseosita al Kia. Al uno. Estábamos bien, estábamos bien. Estaba nervioso, Messi. Estaba sí, nervioso. Mucha gente fascinada con la calidad. 4K HD, gracias. ¿Podrán una latita? El ruido de la latita que se grabó. El ruido de la lata fue todo porque él se va a su heladera y tenía puesto el micrófono. Claro. Igual está demasiado comprimido para mi gusto el audio. En los momentos que no hablamos, no hace falta que está... ¿Viste que está como muy comprimidete? Que se escuche el ambiente, la casa, el eco de la casa. Está bueno. Para mí me gusta ver todo eso. Qué grande, Miguel y Leo, para los que estoy leyendo. No podés servir una gaseosa... ¡Mi lord! No podés hacerle servir una gaseosa a Messi. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? ¿Quién es? ¿Messi? ¿Por qué no? Sí, es Messi. Potro, lo potro que está Messi, es verdad. Sí. Le mandé a Fer, la primera que se enteró fue Fer, que le mandó una foto y me dice, wow, estaba lindo, qué camisita, estaba muy bien vestido. Hablamos mucho de moda con él en la nota, hablamos de la moda. De quién decide sus looks. Está buenísima esa parte. O quién baja la data al grupo, a los grupos de los compañeros. Sí. ¿Quién trae la data? Viste que siempre hay un primero que dice esta camisita o lo que sea, qué sé yo, como... Sí, como la Kardashian baja una cosa y después la agarra a Pirulo y después están todas comprando eso. Bernie, ¿te puedo mandar una foto de...? Poné la foto con Luqui. Mirá esa foto. Poné la foto, Luqui. ¿La mía? Sí, boludo. Mirá lo que es esa foto. A ver, ¿te la mando, Bernie? No, tengo miedo de conectarme. ¿Sabes lo que es mi teléfono ahora? Tengo mucho miedo. Perdón. Me están llegando una cantidad de cosas a muy... A la gente amiga de... ¡Carifoy! Pero pará, esta... Pero... Ah, no, no, es para, no sé si la podemos poner. ¿Por qué? Ah, todavía no se puede. No la podemos poner. Solamente nos dejaron... No podemos. Nos dejaron poner una ventita nomás. No, quiero mandar una que es, boludo, que a mí me... Poné la que lo estás bañando. ¿Eh? Poné la que lo estás bañando a Messi. No, esa no puedo tampoco. Tiene que ser... Esperá, esta, Bernie, que es la del auto cuando salí... El relax de nuestras caras cuando salimos de la nota. Yo estaba... No saben... Después, mañana voy a subir a mi Instagram, voy a subir el video previo y después la cara post. Pero no saben lo que fue nuestra cara de alivio cuando salimos de ahí con esa bellísima nota. A ver si la podemos poner porque fue... Me parece que después de todo esto, tranquilamente me garcho a Lerner, ¿eh? Sí, mirá esta cara de alivio en el auto. No podía más. Los dos así como... Nosotros tenemos un grupo que está Pauli, Fer y nosotros dos. Que se llama Somos Campeones del Mundo. Encima, boludo. Porque nos juntamos a ver la final. Exacto. Y Barbie también. Y nuestra imagen de grupo de WhatsApp es justo Messi besando la copa. Exacto. Y las chicas estaban ahí como, ¿cómo salió la nota? ¿Cómo salió la nota? Y cuando salimos de la nota le mandamos esta foto. Y aparte, por miedo que se viralice de cualquier forma, todas las fotos que mandamos a nuestra familia, yo mandé a mis amigos de Rosario. Sí. Y a grupo con Fer, y a mi viejo y a mi hermana. Sí. Y al Yoguita, un par de amigos, a Ima. Y eran todas fotos bombita. Claro, ¿viste? Como cuando vos le mandás fotos, Luis, esas fotos que mandás vos de abajo de los huevos. Foto bombita, le decís vos. Nunca en la vida te mandé eso. No, a mí no, pero vos mandás la fotito esa para qué si me decís la puta madre. Ah, ¿sabes lo que me hace Luis siempre? ¿Qué te hace? Me dice, le manda una foto a alguien, la foto bombita, le dice. Sí, sí, la. Perdón, nunca en la vida dije la palabra. Y como vos no le podés hacer print, ¿sabes lo que hace? Sí, vos me enseñaste cómo hacer la foto bombita, Luis. Luis. Me dijiste. Y vos me enseñaste la del segundo teléfono, pajerín. Porque vos no podés hacerle print. Entonces, apenas le llega foto bombita, mirá. ¿Sabés cómo la mira? Ah, sí. Graba con el otro. Sí, es Luis. No, esa táctica. Bueno. A mí me dijo, Luqui, la foto bombita te salva la vida, me dijo. Más pajas que la casa del primer chanchito. No es nada cierto. ¿Quién es el de la nota? Me suena de algún lado. Chicos, por favor, ¿vieron lo hegemónico? Lo hegemónico. Es re fibroso, además. Miguel, que lo abrazó más, dice que es durito. Yo lo toqueteé un montón y es re duro, es un robot el hijo de puta. Una cosa que me re gustó es que vos lo viste, Bernie, eso. Como que nosotros nos habíamos despedido cuando terminó todo, nos despedimos y fuimos al auto como ya liberados. Y hubo ahí toda una situación como con un vecino de la casa de él, y qué sé yo, como que nos alejamos de él, como dijimos, bueno, ya no lo vamos a molestar más. Y el loco volvió a salir de la casa para saludarnos. Es verdad. Todo re lindo, todo re lindo. La verdad que sí. Qué adorable sujeto. Bueno, yo me voy. ¿A dónde? ¿Camilo García llegó? En 5 minutos. Ah, era Camilo García. Es Camilo García, sí, vamos a hablar de intrusos. No. Sí, de cómo él tenía el pelo teñido de rubio, cuando se le paró, cuando Rito le dio un beso. Yo pensé que era el de los bigotes.
¿El de bigote es así? Sí. ¿Tipo Moncholo del Río Paraná? No, no, es Camilo García. La comedia es así. A ver, vemos... Gracias, Torito. Él es Goni, ¿eh? Él es Gonito, por supuesto. El Gonito produjo también la nota esta. Vemos, por favor, la parte hermosa esa de nuevo. Cuando el Kia me da una gaseosita bien fría. Como mi recompensa de amor. Gracias a todos los que están tirando buena onda de verdad. Sí. Y a los que vienen por primera vez y no saben quiénes somos. Bueno, somos un grupo de amigos que nos divertimos y hacemos lo que nos gusta. Escuchamos música linda, invitamos a quien queremos. No le chupamos los huevos a nadie. Y la estamos pasando re bien y tuvimos la suerte de nacer en el lugar indicado y algún poquito de talento reunido para que el Kia nos conozca y diga, dale, le vamos a dar una nota. Así que estamos disfrutando y cosechando esto que tan lindo nos, tan contento nos pone. ¿Lo podemos ver? Una vez más. Mostrame la recompensa, por favor. Hay una gaseosita fría para el Miguel. ¿Qué crees? Una gaseosita fría. Menos mal que te estaba cuidando. No, light. Ah, light. Sí, por favor. Cuando abre la lata, qué hermoso momento. Gracias, mi lord. Está transpirando, ¿no? ¿Eh? Está transpirando. Está suena, estoy mejor. Ay, Dios, qué rico. Ya llegó. Llegó Camilo. Llegó Camilo y llegó, ya se hizo sticker. El besito. Ya nos acaba de llegar. ¿Lo hizo Pau? Le llegó. Le llegó a Pau, hecho sticker, el besito. Tipo, está Messi y Miguel que aparece y le da el besito. Es lindo besar a Messi, loco. Lo tenemos subiendo a Camilo. Bueno. ¿Cómo? Lo tenemos subiendo a nuestra... Digamos, entonces... Viene cargado también este, sí, ¿eh? Sí, uf. Ayer salieron las nominaciones de los Latin Grammy. Bueno, está bien, espera. ¿Qué pasó? No, para manejear. Lo vamos a esperar y lo decimos adelante, ¿eh? ¿Está bien? Es que es música dulce, sí, música, ¿no? Linda, fácil y que da felicidad. Entonces... Mi verdadera recompensa, prepárate para entrar a mi cuerpo. ¡Oh, oh! Bueno. La copa de mi cuerpo estaba así. Prepárate para entrar a mi cuerpo. Che, me estoy remeando, amigo. ¿Te la bancaste que llegue Cami? Es que va a llegar es inminente. Pero es un pichín. Ah, bueno, aprovecho y los leo mientras. Dale. Los leo un ratito. Que antes de cerrar el programa mostramos más de Messi. Correcto, digámoslo. Antes de cerrar el programa vamos a mostrar un adelantito más de lo que fue la nota con... La persona más amada del planeta Tierra, creo yo. Creo que el número uno indiscutido. Así que vamos a mostrar un adelanto más luego de la nota con Camilo. Así que quédense ahí. Y mañana, obviamente, mañana es el día donde sale la nota completa. Así que mañana es el día para que todos, a las 10 de la mañana, es el día para que todos estén ahí prendidos del otro lado, viendo lo que para mí fue realmente una bellísima nota. No es porque yo lo quiera a Miguel, sino porque realmente intentamos ir a buscar una nota distinta y creo que lo logramos y la encontramos. Después lo van a definir ustedes, obviamente, viéndola, pero yo creo que salió una bellísima nota. Mientras Miguel hace pichín, voy a leer un poquito el chat de YouTube. ¡Uy! Muchísima gente viendo hoy. Muchísima. Voy a leer un poquito de chat de YouTube y un poquito de Twitch. En México no lo quieren tanto a Messi. No, yo creo que sí, que lo aman. 100K y se circuncida a Goni en vivo. Es otra opción, Goni, consideralo. Ah, y audios, gente, dale. 11-22-44-6542, me interesa. Dale, adelante. Primera vez que veo el programa, no entiendo nada. Gemidos, pajas, Messi, quilombo mal. Adoré ese audio. Otro audio, adelante, Torillo. Miguel, Uki y toda la producción de Olga. Bueno, muchas gracias por alegrarme todas las mañanas. Realmente los miro todos los días. Y bueno, felicitaciones por esa entrevista con Messi. Oh. Bien, gracias. Es verdad que hay una sensación de no caer un poco. Ayer mi hermano me dijo, contame. Le digo, no sé, no entendí mucho de lo que pasó. Como que no es imposible de procesar. ¿Hay más audios? Adelante, por favor. Adelante ustedes.
creo que nunca me dio tantas ganas de chapar un video como el que vi hoy. Aguante vos, aguante Messi, aguante Olga. Aguante. ¿Llegó Camilo? Ay, qué bueno, Michael. Va a pasar re piola, amigo. Che, Va a pasar re bien. Sí, la idea es pasarla lindo, obvio, obvio. La idea es pasarla recontra lindo. Mucha gente en YouTube, Michael. Like al vivo, por favor. Che, síganos, por favor, en arroba Olga en vivo en nuestras redes sociales. Miguel Gran, arroba Lucas Friedman. Soñé que volaba, arroba Soñé que volaba. También a Sería Increíble, que es el bellísimo programa que nos precede. De la mañana, claro. ¿Qué ve? ¿Eh? Ah, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, por favor, que ya tenemos... ya más de 250.000 suscriptores. Hermoso. Es gratis. Así que suscríbanse, por favor. No les cuesta nada. Es un botoncito. Hay algo que está pasando que me da mucha ternura y es lo contenta que se está poniendo la gente por nosotros. Los mensajes están buena onda. Eso es lindo. Es muy lindo. Eso es, gracias a todos. Más porque... que lindo, sí, es todo. Sí, es lo más importante. Posta. Re lindo y gracias. Sí, que alguien se ponga contento porque uno está contento es como una cosa... Sí, demasiado buena porque es raro, orgánicamente es raro, ¿no? Es raro de procesar, exactamente. Pero es bellísimo. Bueno, llegó Camilete con sus super bigotes, filosos, erectos. ¿Le puedes preguntar si se los lava con shampoo? Ahora le vamos a preguntar. Yo creo que es una pregunta que deben haber preguntado muchas veces. Sí. Lo que le voy a pedir es que me traiga gaseosa. Era su nuevo... El objetivo del tipo era que todo el mundo le traiga gaseosa. Estás ponchado, Boni. Estás totalmente ponchado. Acá, mi brother. Hace su ingreso al estudio móvil de Olga, en vivo desde el penthouse del Hotel Faena. Está más quemado que quemadín. Mirá la belleza de este ser humano. Qué lindo bebé. Mirá la belleza de este ser humano. Encima la buena onda que tuve de venir, que no nos conoce. No nos conoce. Por favor, adelante, señor. Lucas. Mi hermana. Estás ahí, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Ahí estamos. A ver, bien. Oh, qué bien que la estamos. Qué bien que estamos. ¿Sí estamos o qué? ¿Tenés auricular? Se los armo. A ver. ¿Te lo doni? ¿Lo armamos acá o qué? Esto es todo en vivo. Bien. Lo hacen a propósito, ¿sabes? Sí, sí, porque estamos como en casa, claro, digamos. Claro. ¿Y cómo están ustedes? Bien, estamos muy ansiosos. Te contamos, vos no nos vas a conocer. Gracias por haber venido. Acá manejate volumen, Agustín Piacere. Nosotros grabamos ayer una nota con Leo Messi, loco. Lo sé. Y estamos prendido fuego. ¿Cómo no? Sí, porque aparte logramos como una notita distinta. Le quiero mostrar a Cami la gaseosita. Lo sacamos del lugar de Dios endiosado. Y eso es lo más lindo. Claro. Por ejemplo, esto, mira, ¿lo tenés? Lo hicimos trabajar para nosotros. Una gaseosita fría para Miguel. ¿Qué crees? Una gaseosita fría. Menos mal que te estaba cuidando, ¿no? No, light. Ah, light. Sí, por favor. Lo hicimos laburar. ¿Cómo tiene que ser? Ahí hay unas rabas, un poquito de tártara. Ese sonido es como... Es sexo ese sonido. Sí, así es. Y ahí viene el Kia. Unas rabas con tártara. Bueno, no sé cuánta gente puede decir no. Lo que dices tú, que Messi te sirvió... Gracias, mi lord. Vos sabías, bueno... Una, ¿qué era eso? Te suena bastante mejor. Gaseosita, una rica Pepsi. Gaseosita. Sí, la que tiene el Kia en la casa y en la vida. Okay. ¿Vos sabés que ese clip es para que te... O sea, si uno... De repente, si uno pudiera tatuarse un clip, habría que tatuarse ese video. Tipo como los fotogramas, así. Exacto. Y que pasara si lo pudieras ver cada vez. O subirlo a YouTube y te tatuas el QR. Exacto. El del link. Pero siempre hay un hijo de puta que después te lo cambia y le pone el mismo QR que te tatuaste la pelea de Samir con Mauro Viales. Claro. Y te caga la vida. Él es muy fan tuyo. Le dijimos que ibas a venir. Qué buena onda. ¿Qué dijo? Te fue a ver muchas veces. Me fue a ver, sí. Lindo eso, lindo. Mira que cuando yo estuve en París, fue la primera vez así en la es. Que nos conocíamos de antes porque él me invitó a cuando sacó lo de su Circo del Sol, ¿no? Claro. Ajá, sí, en Barcelona. Soleil, sí. Ajá, ahí nos vimos, ahí estuvimos un rato, cantamos toda la cosa en una fiesta, un after party que armaron la gente de Sony. ¿Un privado? Para eso. Sí, era como un combo, estaba Suárez, estaba él, estaba un combo grande, súper bonito. Después de eso, cuando hice mi primer tour y fuimos a París y tocamos en un teatro, era como un bar, era como un teatro, ¿verdad? Era como un pequeño lugar, pero muy bonito y muy romántico, y mi primera vez en París, tal.
Y bueno, que fueron todos los que en ese momento los del París. Y estaba Messi con Antonella, con los hijos. Les teníamos pizza, Messi no comió pizza. Te rejuna. No, pero lo mejor de todo, ¿sabes qué fue? Estaban mis papás también, por supuesto. Sí. Me bajo yo del escenario y claro, yo lo único que yo quería era... ¿Estabas en patas vos? Estaba en patas. Y él tenía unos zapatos que eran como unos Monster Trucks así. Y prepárenle bolas a esto. Todos los de mi banda locos le querían pedir fotos. Yo le dije a todo el mundo, ey, nos bajamos del escenario, nadie va a estar encima. Sí. Una foto. Sí, no, sí, vamos sí, tranqui y sí. Tal. Bien. Porque se querían quedar después y los hijos comiendo algo tal. Entonces yo, que nadie lo moleste mucho. Cuando yo me bajo del escenario, ¿quién está? Mi papá al lado de él. Y chupándole veía, la sangre, ¿no? Comiéndole la vena. Y ¿no? Yo estaba a 10 metros sin poder hablar nada porque me estaban tomando una foto, no sé qué. Y yo lo único que veo es a mi papá y le hablaba duro y le decía, pero es que, ¿cómo estamos hablando? No. Messi tenía al lado una gente que era, yo creo que de seguridad del París o algo, que lo acompañaran o lo que sea. Y esos tipos veían a este señor canoso, a este adulto con lo mayor, así pegándole dándole lepes a Messi y yo apretaba así, ¿sabes? Uf. Y después le, dijiste algo a tu papá como... No, ¿qué le voy a decir? Yo, mi papá cuenta claro. Esa historia. Ahorita estuve en Medellín y le contaba a sus hermanos. Yo le pegué a Messi. Sí, obvio. No, pero claro, él cuenta esa historia como el mejor momento. Como tú contarás la de la... Sí, la de la gaseosita. Sí. Los padres están para hacernos pasar vergüenza. Una vez que nos dan todo, nos dan la vida, sí, nos dan la comida, nos hacen crecer, nos enseñan los valores, después nos cagan la vida. No, y después nosotros vamos a hacer esas mismas cosas con que hacen hijos, los padres, ¿verdad? Con nuestros hijos. Yo me veo así con mi hija, ¿sabes? Ah, ¿sí? Antes de que naciera ella, yo juraba que había cosas que yo no iba a hacer. ¿Y ahora las hago todas las hago. Por ejemplo, a mí antes me daba mucha rabia cuando alguien que tenía un hijo y su hijo sabía decir alguna palabra especial o lo que sea, como si a todos nos importara. Claro. ¿Sabe decir perro? Entonces llegué y dice... Chupa un huevo. Carlitos, ¿cuál fue la palabra que dijiste esta mañana? No, esta otra. Y toda la gente hace cara de que le interesa. Y yo decía, que alguien me diga cuando yo haga esto. El otro día me pillé 7 veces. Indy, ¿qué fue lo que dijiste esta mañana? Y yo dije, soy esa persona. Porque es que... Uno es lo que uno no quiere ser, parce, en ese tipo de cosas. Y repite uno esos patrones. Es que yo a vos te quiero mucho y te admiro mucho. Yo soy un conservador de la música. ¿Qué quiere decir? Que miro de reojo a todos los que emergen. Claro, claro. Porque yo vengo del palo Charly García, del palo duro Papo, Calamaro, Spinetta, Fito Páez, que es como un palo de que nos sostenemos, nos agarramos de eso. Es nuestro rock nacional duro. Entonces siempre el pendejo nuevo... ¿Vos cuántos años tenés? 29. Bueno, siempre se lo mira de reojo. Y por supuesto, ¿no? Me pasó con un montón de músicos. Y mi hija me hizo que te ame. Tiene 7 y le musicalizaba la vida. Hija, escuchá Papo. No, yo quiero Camilo. No, pero escuchá Descortés, pendeja. No, quiero Indio. Bueno, vamos a escuchar a Camilo. Y ahora estás en casa musicalizando. Yo voy a tomar eso como una especie como de halago, ¿no? Algo así. ¿Lo es? No, pero mira, yo por ejemplo, que yo soy fan de Charlie tanto también. Vamos, nene. Pero tanto. O sea, mi primer ídolo en mi vida fue Charlie, ¿no? ¿En serio? Te lo juro por mi vida. Bueno, seminario la vamos a tener que hacer. Sí, yo me la sé de arriba. O la que quieran. Yo lo primero en mi vida, mi primer momento así de agarrar la guitarra y sacarme las canciones y deprimirme con cosas que yo ni entendía, fue primero con suponte, Confesiones de Invierno de Sui Generis, ¿no? Luego fui creciendo y de repente yo tenía un par de amigos que les gustaba Sui Generis, entonces yo ya no quería escuchar Sui Generis, entonces y ahí conocí a Serú Girán y me volví re loco y tal. Pero claro, nuestro Queen. Y claro, entonces tú nombras ahora. Y yo tengo una fantasía, a veces pienso y digo, ¿será que Charly García sabe quién soy yo, parce? Yo creo que no, y me encanta que no lo sepa. ¿Por qué? O que si le pregunto, no sé, es como la ilusión que yo tengo. Es mi lugar favorito, y tu cintura es mi cintura favorita. El lugar que vos llegás, porque llegó a mi vida, el amor de mi vida, le pedía de arriba. Pero contigo se me fue la mano, te vas de acá. Wow. ¿Te imaginas que te diga eso y se te caen los huevos? Me muero. Se me caen los huevos. ¡Qué hermosura! Wow, claro, además lo que tiene Charly es que... O sea, cuando dejas... Tiene tantas fases musicales hay tantos, que cuando dejas la fase Sui Generis te está esperando la fase Serú Girán, después te está esperando la máquina de hacer pájaros, te espera la fase... Y gracias a Serú Girán después puedes perdonarle todo. Sí, todo lo que quieras. Después, quieres, obviamente, por supuesto, viene... Bueno, Yendo a la cama en Lin. Todo. A mí esa vaina me marcó, pero me marcó verdad. ¿Y quién te pasó esa data? Mira, yo tenía un amigo... bueno, primero, en mi casa había un montón de cassettes que mis papás guardaron y toda la cosa. En alguno de esos cassettes había, creo que alguna de las cosas de alta fidelidad de lo que hizo con Mercedes Sosa o algo así. Entonces, yo era fanático de Mercedes Sosa, pero tipo que yo tenía, yo creo que un crush con Mercedes Sosa. De chiquito, yo pensaba en Mercedes y yo decía, pero ¿y
Y era como que esa voz a mí me arropaba. Entonces escuché esa canción y yo decía, ¿quién es el que canta con...? Sí. Nunca supe porque los cassettes no los marcaban, sino que era un cassette y tú escuchabas y decías, ¿quién será este? Luego crecí y había un amiguito con el que yo montaba bicicleta que los papás eran re fanáticos del rock argentino. Entonces un día, arreglando la bici en su casa, él me puso algo de Charlie y me acuerdo que no me gustó porque era Charlie, Charlie, Charlie ya. ¿Qué era? Me acuerdo que era, creo que sí, algo estaba, sucio. Creo que estaba escuchando algo del Unplugged, ¿no? De la del MTV Unplugged. Gran disco, boludo. Claro, pero yo en ese momento lo escuché y como que no lo entendí, yo no venía de escuchar nada de Charlie. Claro. Y me pasó que después dije, no sé, no me encanta, estaba muy chiquito. Y él ya ahí estaba rotín, estaba medio... Pero yo no entendí nada. Claro. Y luego empecé a escuchar Sui Generis, porque él me mostró, me enamoré, me volví loco, me las aprendí todas en la guitarra, luego Serú Girán, luego cuando llegué otra vez a Charlie hagamos solo. Hagamos Confesión de Invierno. Empecé, dame la viola, por favor. Pero me voy a equivocar en la letra. La letra la podemos poner ahí, mira. Confesiones de Invierno. Les cuento una vaina que es como wow, muy especial para mí. Obvio. Yo en la primera gira, ya dañé todo, en la primera gira estuvimos en el... ¿cómo se llama? ¿Esta vaina suena? ¿Está bien? Sí, ¿lo volteo? Perfecto, ¿quieren que lo voltee? Que se hacen caritas ellos. Está bien, perfecto. Estuvimos en el Luna Park y claro, pucha, yo me acuerdo que cuando yo tuve internet y le pude poner cara por primera vez a Charlie, de los primeros videos de los que vi en mi vida fue el Adiós Sui Generis en el Luna Park, parce. Y me acuerdo... Tiene data el pibe, ¿eh? No, boludo, me encanta. No, a mí esa vaina me marcó. Es que yo te digo, eso era mi obsesión. Es mi obsesión igual todavía, pero claro, yo pienso en mi infancia y en mi banda sonora. Entonces, Charlie tocando Confesiones de Invierno con la guitarra, ¿saben el video? En sí, el que obvio. Está él al frente. Sí. Y, ¿no? A ver, ¿esto suena bien ahí? Perfecto. Qué linda canción. Me vuelvo loco, amigo. Ahí está la letra, qué buena producción. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, esta frase me mataba a mí, no podré robarles la mitad. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes. Ya me siento bien.
porque se la sacaba encima al final. Y así están, tan. Es muy importante lo que estás haciendo, loco. ¿Sabés que es muy importante lo que estás haciendo? Que vos bajes esta data. Es muy groso, boludo. Me puse nervioso. No es de chupar media. ¿Sabes por qué? Boludo. Además, nos pasa a nosotros, que tenemos un programa que por suerte ve mucha gente, que cuando nos vamos a este repertorio, o lo queremos tocar, o queremos hablar de eso, claro. A veces es como. Hay como una especie de barrera generacional que a veces cuesta romper. Quizás inclusive por cómo suenan los temas. Viste que ellos por ahí digo van a escuchar y por ahí la calidad es un poco más lo-fi de esa música. Y entonces como. Y nosotros hacemos como un esfuerzo también para bajar esa data. Entonces que vos puedas hacerlo también esto desde tu lugar, para nosotros es espectacular. Mira, yo cumplí un sueño el día que hicimos ahí en el Luna Park. Tratamos de poner la luz igual y todo. Yo fui. El video. Ah, ¿verdad? ¿Tú estuviste ahí? Fui. Entró tu germo. Wow, mira qué Fui con mi hija. Estuvo lindo. Fue una fiesta. El Luna, qué lindo eso. Uf. Wow. Ayer hablamos con Diego Torres, que es como leyenda. Claro. Como que hay lugares más grandes o gente que llena, mete más gente, pero ese lugar, bueno, cumple con la función de ser un lugar legendario. Mira que yo. Energéticamente, ¿no? Bueno, después tuvimos, obviamente, coño. Sí. La felicidad de tocar después en el Movistar, ¿no? Entonces, en la primera gira hicimos 4 Luna Parks y después hicimos un Movistar al final, ¿no? Sí. Entonces, claro, hicimos el Movistar y, coño, gloria a Dios, porque, bueno, una vaina gigante, inmensa, montón de gente, toda la cosa, tal. Pero es que Luna tiene una vaina que a mí me... Qué rara distribución, eso así. Vos sin conocer el lugar, ¿sentís eso? Porque, o sea, vos por ahí no tenés por qué saber lo que es bueno, el Luna Park. Primero que sí lo conozco de lejos, de video. Obvio. Quiero decir, o sea, luego de ver tú a tus artistas tocar ahí, es como que te dejan tocar ahí y tú dices, puta, y miras el camión. Yo entraba al baño del camión y yo decía, este baño, Dios santísimo. ¿En qué lugar te gustaría tocar que te decís, uy, boludo, acá me voy a cagar en Carnegie Hall? ¿Viste esos lugares? Mira. Camilo en Wembley. ¿Te imaginaste? Mira, me gustaría tocar alguna vez... Pero no es una ambición de algún día tengo que llenar... No, es más como una ilusión de niño chiquito, porque el primer concierto al que fui fue en el Atanasio Girardot en Medellín, en el estadio. Sí, bien. Entonces, claro, es ambiciosísimo, pero no es desde la ambición de algún día voy a llenar porque soy lo más... No, es una vaina de... Oh, me gustaría tocar en ese estadio en Medellín. Tenés como conexiones constantes con el Camilo Niño, ¿no? Sí, tengo, sí. O sea... Tengo. Hay como pero algo... todos tenemos esa conexión, ¿no? Con su propio niño chiquito, ¿o no? Vale, yo creo que hay gente que la pierde un poco. Los boludos. ¿Sí? En el medio. Sí, para mí hay gente que lo deja como muy atrás, entonces hay como ese tipo de sensibilidades que se pierden. Puede ser, sí. Pero la gente vuelve a eso cuando le da miedo, cuando está cagada de susto, cuando... ¿No? O sea, uno siempre vuelve... Siempre se aferra a eso al fin. Incluso sí, claro. El otro día Moria, ¿te acordás que dijo? Sí, mi psicóloga es ella, y era una foto de Moria, es una figura nuestra estrella. Moria Kazan. Moria Kazan. Sí, sí, sí. Una estrella argentina. Y que se miraba una foto de ella de nena cuando quería volver a ella. Como que le hablaba a esa, y le habían pasado, viste, que ahora se pueden animar fotos viejas. Sí, como sí, que sí, hacen sí, ese sí, truco sí. Medio con inteligencia. Pero es así, ¿no? Lo de uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y eso es de chiquito para siempre, mano. O sea, uno puede haberla pasado re bien a los 20 y pico, pero uno vuelve siempre a... Bueno, hay gente que tiene unas infancias horrorosas, pero... Claro. Eso es lo que te define para siempre, boludo. Sí, te la marca. La infancia, ¿no? Sí, sí, sí. Digo yo qué sé. ¿Vos en qué sos creyente? Va, veo porque te sigo, por toda la familia, la troupe, siempre está hablando de esas cosas. ¿En qué creen puntualmente? ¿Es una religión? ¿Una la fe? ¿En dónde la tenés puesta? Mira, a mí me queda muy difícil hablar en plural. Yo hablo de mí. De mi experiencia. Obvio. Mira, yo justo ahorita, hoy me estoy leyendo un libro viejo que se llama Ana Karenina, ¿no? Y hay un personaje que se llama Levin. Y este tipo se pasa toda la vida debatiéndose entre... las vainas filosóficas de que quién soy, qué coño vine a hacer acá, y las otras verdades espirituales que son re confusas y no entiendes nada. Y el tipo llega a la conclusión que llega todo el mundo después de haber buscado en ese reino de lo espiritual y tal, y es que hay un montón de cosas que por acá no pasan y que pasan por otro lugar. Entonces uno le dice el corazón, el alma, el espíritu, uno, lo que sea, sí. Lo único que yo sé es que hay una cosa más allá de lo que es evidente acá, tangible. De lo tangible, y ahí hay una profundidad mucho más interesante que acá. Parce. ¿Y por qué crees que todo eso se a veces como se pierde? ¿Por qué a veces sentís que eso se pierde? O sea, digo porque
Es medio como con la medicina también, ¿viste? Hay como toda una medicina como full occidental y de repente parecen como medicinas alternativas o que tienen otra cosmovisión que en general siempre se trató como de tapar eso. Sí, sí. Y con esto pasa algo parecido. Es como si el humano hubiese ido más por el camino de la razón y todo eso. Es que esa es la discusión, parce. Aquí podríamos la razón arruina todo. Y bueno, y sobre todo que es que hay vainas que no caben. O sea, hay cosas que uno sabe... Y hay cosas que uno sabe. Sí, yo creo que es diferente. Hay vainas que uno sabe y hay unas que uno sabe es como por acá, ¿no? Como... Sí, lo que, ¿no? lo que le vibra se dice. No sí, sé cómo o se sea, dice. Es como que aquí, o sea, hay un tipo que a mí me gusta mucho que se llama Rob Bell y él habla de una analogía en la que dice, huele a pan, parce, están horneando pan. Yo te juro por mi madre que están horneando pan, pero no es aquí. Aquí no es. ¿Dónde es? Y uno se acerca a las puertas, huele por debajo de la puerta cerrada, por la ventana, y uno dice, pucha, no sé, pero en algún lugar están haciendo pan. Es como que esa verdad es más bien una sospecha. Yo admiro mucho a la gente que habla con certeza espiritualmente de esas cosas. Yo la verdad es que si hablo, tengo que pasarlo por acá y la cago. Entonces, es más de una cosa de por acá, ¿no? De qué sé yo, es tan difícil pero, hola, hablar de eso. Algo de, digámosle, éxito, que también éxito es como una palabra medio traicionera. No sé, pero... Para simbolizarla, de cómo te fue y de que hay mucha gente que quiere hacer música, pero el que lo pudo hacer y llegar con sus canciones y todo sos vos, además de tu talento y tus capacidades para hacer canciones, de producir y todo eso, ¿le adjudicás algo a eso? ¿Como a que tuviste una suerte especial o ni en pedo? ¿Te lo remereces vos personalmente? No. Es que el merecimiento es otra ruta que es más jodida que un berraco, porque es que... gente más talentosa que uno, gente más trabajadora bueno, que uno, eso, hay un montón. ¿Qué hay que agregarle? Que tampoco creo yo que sea suerte. Es una vaina de... Mira, yo... Es que es muy complejo eso. No, pero ¿no? estamos para filosofar. Es como sí, pero ¿sabes qué? Mira, es como los regalos sí. En Navidad. O sea, suponte, a mí me regalan una bicicleta en Navidad. De niño chiquito, uno grande se empieza a hacer preguntas pendejas, pero cuando uno es chiquito, te dan la bicicleta de Navidad y yo no sé si la pregunta el otro día será el 25 cuando la destapas y dices, bueno, pero ¿me la merezco o no me la merezco? La ¿pero qué hice yo? Pero papá, ven, explícame. ¿Por qué yo, si tú agarras la bici y dices, puta madre, la destapas y sales a...? ¿No? Entonces, más por ahí el asunto de las cosas que pasan, por ejemplo, en mi carrera. Yo, lo del merecimiento es algo en el que yo no navego mucho porque digo, pucha, la verdad es que estoy viviendo... No me da culpa, pero me doy cuenta de que estoy viviendo cosas mucho más grandes de lo que se merecería, de lo que me merecería si fuera matemático el asunto. Pero como buena hay un respuesta. Montón, pero como hay un montón de cosas que van como por otro... Y también, si le preguntas a alguien que le gusta mi música, muchas veces no es por... Es que mira, yo agarré una letra de Charlie y agarré una de Camilo, entonces hice un 2 más 2 y mira, por explicación, pues esta, como está casi tan buena, no es por ahí, es claro. Más como por... Lo que vibra, boludo. Sí. Y se dice no espiritualmente. Pero vos sí, tenés, no. Viste que ahora se puso... no sé si se puso de moda o existe un montón esa cosa del síndrome del farsante. ¿Escuchaste hablar sí, de eso? Del impostor. Del impostor, tal. Del impostor, ¿verdad? Que sí. Es como... Uno es eso, es uno sintiendo que en realidad está como engañando a todos los demás. ¿Vos tenés esa sensación? ¿O? Mira, no, esa sensación no se la tengo. Se llama Héctor en realidad él. No, pero es de eso como Héctor. De ya se van a dar cuenta, ¿viste? No, eso no lo siento yo. No, bueno, bien. No lo siento porque, pero no porque yo sienta que sí soy lo que estoy tratando de mostrar, sí. No. Es porque, a ver, uno, es que es muy jodido. A mí me define lo que yo hago con lo que tengo en las manos. Entonces, yo le echo muy poco ojo a qué tengo, qué no tengo, cuál es la materia prima, si es suficientemente digna o no, si merece o no merece. De eso yo no soy dueño del bien y el mal de esas vainas, pero sí soy dueño de lo que yo destile de eso. Bien. De eso sí soy dueño, parce. Eso sí me pertenece a mí. Levantarme en la mañana, tener una disciplina, agarrar mi guitarra, jugar a sentir cosas y a transmitirlas a través de canciones. Y de ese resultado... Llámelo bueno, malo, mejor o peor, o digno o no digno, parce, es el mío, es el destilar, de ese soy dueño. Entonces decir, bueno, pero es que esto no es tan digno, entonces estoy tratando de destilar una cosa que no nace de esa materia prima y no... Y ahí volvés a esto. Y vuelvo acá y me acuerdo claro. Que es que yo hago canciones porque me da muchísima ilusión hacerlas. O sea, quiero decir, si yo en este momento no tuviera la oportunidad de estar acá, ni con usted, ni acá en este penthouse, ni wow, hablando de que Messi estuvo en un concierto mío, ni que wow, y que no sé qué cosa, y el Grammy, la pendejada. Si yo no pudiera hablar de eso, yo igual estaría en mi casa con una guitarra tocando canciones y comiéndome no un sándwich de wow, de pernil de pavo, sino uno de coño, de jamoncito y queso así, tata. Pero es que no es por la ruta del merecimiento. Yo la verdad que no lo... No, lo que pasa es que es difícil que a veces cuando uno, por ejemplo... tiene la posibilidad de hacerlo, es más difícil creer que la persona es así.
Claro. Porque vos sos una estrella, boludo. O sea, es una palabra también peligrosa y traicionera, pero ¿me entendés lo que te digo? Porque la rompés y porque llenás lugares. Y entonces se sabe que el tipo puede estar cantando Vida de Rico y en realidad ser un careta. Claro. Y vos te demostrás que no sos un careta, que realmente es tu mood y que te estás conforme con lo poco, todo lo demás es un regalo. Claro. Pues mira, uno, a mí me gusta la transparencia, parce. Entonces, claro, a mí el tema de la calidad es una vaina que a mí ya me... Incluso cuando agarro la guitarra y todo, escribo una canción, a veces como que si me pongo a pensar en optimizar y optimizar y optimizar, a veces como que se desliga uno del néctar creativo. Sí me he ligado mucho a mi necesidad de ser honesto, cada vez más transparente. Bien. ¿Mejor o peor, parce? Yo no sé. Y yo, es algo que yo constantemente le comparto a la gente que me sigue en redes sociales. Hey, socios, aquí transparencia, honestidad, parce. Yo soy lo que soy. Le va a gustar a uno un montón, a otro le va a parecer que es una mierda, al otro le va a parecer está muy bueno. Pero yo, parce, honesto y transparente y fiel, al menos a lo que yo soy. Para dormir tranquilo. Y porque, bueno, porque es que es mejor fracasar con lo propio que triunfar con lo ajeno. Porque hacernos todos una cosa que no somos es más fácil que uno... agarrarse uno a lo propio. Pero yo todos los días sí te digo que el éxito más grande de todos, de lo que decías tú, que es una palabra tradicionalísima, yo sí puedo vanagloriarme de decir que yo me acuesto todos los días boca arriba en mi cama y digo, ¿hice lo mejor que pude con lo que tengo, parce? Sí, hoy hice lo mejor que yo pude con las herramientas que sí tengo, hice lo mejor que yo pude. ¿Fui fiel a mí mismo, parce? Sí. Volteo, agarro... Un poquito analizado el pibe. No, es que está buenísimo, porque eso no, te da una coño, tranquilidad y una sinceridad. Imagínate también en el momento creativo de decir... Porque uno a veces, digo, tocás y qué sé yo, y decís como, che, esta canción no es sincera, salió desde otro lado, y por ahí descartarla, ¿sí?, gracias a eso que te guía. Y lo difícil que es cuando esa canción que de repente no sientes que es ahí, la escucha otra persona de tu disquera o algo y te dicen, es que esto es un palo, con esto hay que salir ya. Entonces uno dice... Comercialmente, bueno, hablando. Claro, comercialmente hablando. Esta canción es la que va a funcionar. Entonces, claro, uno tiene que acordarse que estoy jugando yo a perseguir qué cosa, ¿sabes? Claro. Porque al final... Bueno, pero un poquito ahí cedes. Porque al fin y al cabo le va a dar alegría a la gente esa canción. Sí, mira, yo la verdad que tengo muy pocas veces ese instinto. Esa batalla. Claro. Esa discusión, porque pues yo... ¿Sabés cuándo la va a romper? ¿O ni te lo imaginás? Tenés Índigo grabada y decís... Bueno, vamos a descansar que el miércoles esto sale y nos va a explotar a todos. Pero sí, boludo. No, te juro que no, parce. Bueno. Te juro que no. Te lo, la discográfica sí lo sabe, te lo juro. Menos, yo creo. Te lo digo. Pero no, mira, es una cosa muy curiosa, porque muchas veces cuando uno dice, esta es, parce, es la que... Es la otra. Es la otra, parce. Es la otra. Y justo la que uno dice, esta no creo porque es muy específica, porque es muy poco global en el tal, es muy tal. Te das cuenta de que la gente lo que está buscando es eso específico. Entonces, muchas veces, cuando uno se emociona un montón, es porque uno está metiendo ahí ambiciones. ¿Con quién hablas de estas cosas en tu vida? Con nosotros. No, ya sé, pero... No paga psicólogo, habla con los boludos que les miran. Pero... Hoy me invitaron dos pelotudos de Argentina, voy a hacer terapia. Vos sabés que a medida que yo soy nuevo, estando así al aire y teniendo la posibilidad de conversar con gente, y me doy cuenta que cada vez que aparece un artista que es como mega exitoso, en general siempre atrás hay como una especie de filósofo atrás. Alguien que tiene estas cosas procesadas. No es casualidad, boludo. No es casualidad. O sea, que haya un trasfondo de pensamiento. Por eso me pregunto con quién... Y que hayan escuchado a García. Y que hayan escuchado a García. Y estas cosas con quién... Eso suma, ¿verdad? Sí. Es que es una gran... ¿Sabés la cantidad de gente? Gran background. ¿Que te metiste en el bolsillo con eso? ¿Será? Olvídate. No, que te van a dar lugar. Sí, bueno, eso sí. ¿Hacés terapia? Hago terapia, sí. Soy más juicioso cuando estoy jodido que cuando estoy bien. Pero es que la hackeada, ¿saben cuál es? Parece que la gente no la tiene clara. Hackear el sistema es hacer una terapia cuando uno está de puta. ¡Bien! Se lo dice. Esa es la, ahí no hay que ir. Es el meter la USB sí, y hackear. Ahí hay que ir. Hay que ir cuando estás bien. Vi que hoy no voy, ¿eh? Si querés te pago igual, pero estoy re bien. No, es al revés. Bueno, pero perdón, vos llevas el auto al taller cuando no tiene nada. Pero ¿sabes qué pasa? Es como que tú dijeras, coño, mi casa, ¿no? Entonces no tiene techo. Bueno, de puta madre, estamos de puta madre, no pongamos el techo. Pero vaya y ponga el techo en el huracán. ¿Quién coño pone el techo en el huracán? Es que es jodidísimo a lo que está el huracán y arrancas tú a poner eso, te vas de culo, se moja. Me cago con el ejemplo, el forro, me reconozco. Entonces, es como que a mí me pasa que cuando estoy bien, se me olvida hacer terapia, pero procuro ser consciente de hacerla cuando estoy bien. Y después las vainas que uno siembra, es como los hábitos. Agarrar un hábito cuando uno está jodido es muy jodido. Pero cuando uno está bien, pues invertir en un hábito y decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora que estoy de puta madre, me voy a empezar a levantar temprano en la mañana.
No es cuando uno está, el que salió de rehabilitación, que le toca durísimo, parce. Mm. En cambio, cuando uno agarra un hábito en las buenas, luego en el tiempo maluco, cuando el mundo tira para abajo, ¿no? Ahí al revés. No, mejor no estar atado. ¿Hacemos dinosaurios? ¿Hacemos dinosaurios en el piano? ¿En el piano? ¿Vos la sabes? Yo la toco. ¿Vos la sabes tocar? Si la tocas tú, sí. Si la toco yo, no, me vuelvo toda la gente loco. Que tú dijiste que le gustaba la cosa, porque en el piano no la tengo. Me vuelvo loco. Ahorita la hacemos. Con la cámara de allá, porque la handy va a quemar horrible. ¿La hacemos? Sí, yo la hago. ¿Tenemos mic de manos? La canta él, ¿eh? ¿Vos, y la letra la necesitas? Puede ser que el comienzo, se me olvidan los comienzos de todas las cosas. Pero yo si querés, si querés yo te doy mi celu. ¿Pero me quito esto acá o qué? Ah, voy con esto, con ¿no? Eso puedes ir. Ah, porque tiene esta bonito. Pará, ¿querés que le dé mi celu con la letra? Mira, sí, dale. Sí. ¿Sí? ¿Te sirve? Sí, me sirve montones. ¿Qué? 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 Ah, listo, listo, perfecto. Che, qué lindo. Se armó re lindo todo, ¿no? Medio como una juntadela medio asadito, ¿no? Ahí te la da Bernie. Mirá. Michael, ¿vos necesitas algo o vas de...? Yo necesito... Aquí. Necesito es estar pasándolo increíble. No, ya sé, pero además me chupo un huevo. Además de eso, ¿necesitas algún acordé? Acá al lado tuyo. Sí, ¿necesitas algún acordé o algo? ¿Estás bien? Yo creo que me puedo llegar a equivocar por los nervios, pero... Y yo me equivoco también por los nervios. Muchas gracias, hermano. Mirá cómo nos sorprendió este hijo de mí. Bueno, vamos a probar, Luqui. Vamos, dale. Si la cagamos, a ver. La cagamos, ¿qué vamos a hacer? A ver, habla, voy a dejar. A ver. Uh-huh. ¿Estás segura de que no querés usar la handy? Porque quema un poco el fondo. Bueno. Y después es que uno dice lo alto que cantaba Charlie. Cuando... Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. ¡Ay! Ese montón de equipaje en la mano. Ay, amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. ¡Ah, qué lindo! Oh, ¡qué hermoso, Churi! Me acabo de dar cuenta que yo creo que más? Yo no... ¿Qué más de Charlie? ¿Qué más de Charlie? ¿Qué más de Charlie? A ver. ¿Seminares? ¡Qué lindo! Vamos. Sí. A ver. Pero para no cagar la... Necesito un pie, un ¿me la sé? Un mic de pie. No. Me la sé que me la podría tatuar... Sin mirarla, pero para no cagar. Qué linda canción. Qué bonita. Échela, pues. Voy. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación.
muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Qué lindo. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Uy, my friend, qué machuri. Y si hacemos un recital tú y yo, ay, solamente Dios, de puro homenaje a, y como tributo a todos. Bueno, loco, boludo, aguante Charlie García, amigo. Aguantes. Vamos, vamos a la mesa. Ay, Dios, qué lindo. Y hace calor polvo en esta ventana, te puedo decir también. Che, hace calor en esta ventana. Sí, sí, sí. Voy a decir algo que está re mal, tipo re de confianzudo. Pero si en algún momento estás por allá y querés que hagamos un asado en lo de Migue, re estamos. Sí. O sea, súper sincero lo mío. Pero si querés, Migue tiene una re linda casa, hay un, sí, piano. Migue, llévame. Por favor, hay un piano. Yo te prometo que hago algo ricuri. Este toca en serio. Che, sí, toca de verdad. Ay, cómo no me voy a perdonar el acorde que me equivoqué. No te preocupes. No, pues que me cagó en no, porque luego, ¿sabes qué pasa? Si no la cagas, la gente dice que lo ensayamos. Claro. ¿Ves? Bien, es verdad. Sí, pero entonces, si no, hasta inteligente que la hayas cagado. Si no lo ensayamos, si no nos equivocamos, pueden decir que somos talentosos. Y es mejor. Llega un mensaje de un oyente que dice, díganle que lo amo, celebro y admiro cada uno de sus momentos, siempre para lo que sea, Rafa Arcaute. Ah, ay, qué lindo, Rafita. Rafa, me confundí el acorde de dinosaurio. Rafa no la... Él no la hubiera... Pero ese toca él, de verdad. Por eso, él no hubiera... Pifiado. Y no, claro que no, mejor... Lastimosamente te digo eso, Rafa, no, Rafa. Dios. Claro, es que yo no sabía que él tocaba piano, yo sabía que él era fantástico y éramos amigos un montón. Un día estábamos aquí en un estudio que montamos, que aquí cerca, en 5020. 5020, tal. Sí, claro. que les agradecemos, claro, un montón, nos ayudaron... Perdón, nos ayudaron. Es que, perdón, se está abierto el mic del Goni y entonces se está escuchando el manoseo. Ah, tengo dos micros. No, es un problema nuestro. Sí, sí, de hecho, vamos a ir a visitarlo, creo que mañana a la tarde a conocer el estudio. Nos ayudaron un montón con todo el montaje. Y un día estábamos ahí tan en el estudio y había un piano viejo, sí, que estaba ahí y yo veo que Rafa se sienta y yo no sabía que él tocaba piano porque claro, no sé. Toca de no puta sé. Madre, boludo. Sí, claro que sí, pero claro, yo nunca lo había visto tocar de frente cuando arranca a tocar y porque toca muy poco delante de uno, no sé por qué es... Es espinetiano, es aparte. Sí, sí, sí. ¿Me acuerdas? Re. Sí, re. Sí, sí. Es que es muy, sí, sí, muy perfil productor. Sí, el, claro, bajo perfil. Bajo perfil. Bueno, produjo el tema de los temas Buenos Aires, el tema Nati Peluso Buenos Aires, ¿lo tenés escuchado? Sí, claro, bueno, sí, lo produjo Gael Kia. Sí, sí, sí. No, hemos hecho one muchas cosas juntos. Bueno, Goni. Estamos esperando un él. ¿Con cuál hablé? Tienen tres. Le pusiste tres micrófonos. Escucha, para. Vamos a blanquear esto porque Miguel y yo estamos sufriendo un montón esta parte. Técnicamente, no sabes lo que sufrimos, pero porque no es fácil.
No es fácil y somos pocos y hay muchas cosas. Camilo con dos micrófonos. Goni que le está poniendo Camilo un tercer Obama, micrófono. Es una conferencia de Obama la de Camilo. Y aparece Goni. No sabe qué hacer. Goni le pone tres micrófonos. Yo dije, ¿será que estos tipos hacen vainas en Esther, en Dolby 5? ¿Por qué me microfonean tanto? Y el ruido del micrófono, mientras que Goni acomodaba y hacía así. Todo cuadrafónico. Y el micrófono ese de Goni es para la guitarra, entonces va más abajo, no va tan arriba. Ahora lo voy a terminar de arreglar, si me dejan. En un momento le va poniéndole está roto el pie. No pasa nada, está rengo, se dice. Está roto el pie, chicos. Che, regálanos una tuya cantada por vos, yo ni me meto. Pero ¿qué cuál o qué? Y haceme Índigo que... Ay, a ver, es que Índigo sin Evaluna está como rara, pero vamos a tocar. Yo te falseteo. Se la dedico a mi Germu, que es fanática de este tema. A Fernanda, que está viendo en casa. A ver. Ay, me ponen la letra y todo esto es... Sí. ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mi 50 y ahora todo huele y sabe mejor. Porque lleva mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la lotería. La falta que me hacías contigo, Navidad llegó temprano. Pienso que vienes, tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fans. Contigo. Esa es mi esposa. Na, tú a ver, tú. Está en el cachete pa' que te lo ese. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte 9 meses. Quiero ver. Voy a tenerte muy cerca de mí, pegados como con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol, porque el futuro se ve brillante. Porque lleva mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la lotería. La falta que me hacías contigo, Navidad llegó temprano. La 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 la. Qué lindo, loco. Es hermosa. Indigo, qué lindo. Es la canción favorita de Índigo, pues es un cliché. No, pero... suelte la guitarra. No la dejes en el piso. Me encantaría escuchar Favorito, capito. ¿La hacemos? Claro. Che, escúchame, ¿hasta dónde es el free trial este? Porque nosotros te podemos hacer laburar tipo. Mira, te digo que son en la mayoría de lugares a los que voy y llevo la guitarra, me cortan antes del primer coro. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Porque, bueno, porque hay tiempos, coño, porque tienen los comerciales y la cosa. En cambio, aquí si me dejan cantar, les toco aquí, les digo, no me sacan. No, pero si boludo, dan, le seguimos si a la cafecito, tarde, amigo. Si me dan cafecito o alguna cosa, yo estoy aquí hasta la... ¿Qué querés? No, en serio te digo. ¡Wow! Se te pararon como 8 personas. ¿Qué quieres? Es que sí. Birrita, buena producción. ¿Birrita? No, nada, mentira, por joder, por joder. ¿Pero birrita no tomás? ¿Pero qué hora es? Sí, la hora de la birra.
Es hora de la birra. Sí. 11:40 una birrita. Y en España son como las 5 ya, eso es hora ya de hace rato. En España a las 11 de la mañana ya están ahí clavándose la primera tapita. ¿Viste? Con la primera caña, ¿no? La caña, qué rico, una cañita. ¿Cuál dijiste que tú querías? ¿Qué cañita? ¿Qué es la cañita? La caña es como la una caña medida. Es como una cerveza. Mira, es un formato muy inteligente. ¿Por qué, parce? Porque la cañita es pequeña. Entonces, ¿qué pasa con la cerveza? Traidora. Que es deliciosa, rica, está bien y después fo. Porque el culito de la cerveza está caliente, tal. La cañita es tamaño perfecto para que en 3 traguitos te la tomaste helada y que te traen otra. Eso no es muy inteligente. Sí, es muy inteligente. Estamos en el futuro. Sí, estamos en el futuro. Sí. Es verdad. O sea, todos shotsitos, tequilazos de birrelada. Claro, es más chiquito que este vaso. Sí, es un vasito. Y te lo tomas y cuando te das cuenta se te acabó, pero se te acabó helada. Hermoso. O sea, ¿cómo debe ser? Bueno. Como que nos pagaran y todo. Mira, salute, mi brother. Tapamos bien la marca. Salud, hermano. Salute, brother. Gracias. Bueno. Por Camilo. Un poquito. Por Camilo y por Leo. Mi esposa me dice, ¿y qué vas a hacer? Y yo, a trabajar, mi amor, a trabajar. luego. Y que le manden este screenshot a mi esposa. Estoy trabajando, parce. Claro, cuando me dé el beso, ¿viste los tíos los que después de tomar el beso huelen como a aníspero? Esos tíos. Qué lindo. Que huelen a... Si me huelen, me va a decir, ¿qué fue eso? Y voy a decir... No, eso es otra cosa. Qué lindo. Ay, boludo. Bueno, a ver. Qué rico. Nunca está en nuestro trabajo, ¿entendés eso? No, yo no lo puedo creer. Mira que encima nos están pagando. Me acaba de escribir una amiga, Majo. Ey, pero no lo digas en plural porque a mí no me están pagando. Porque bueno, coño, me traen acá y dicen, me están pagando cerveza, me pagan, puta madre. Me mudo. Sí. Le doy mis viáticos, ya fue. Sí, qué cara. Bueno, it's birra time, Camilo en vivo. Esto es otra que el meet and greet. Esto es impagable, hermano. Este es impagable. Vamos con favorito, vale, por Dios. A ver. Traigaré todo lo que pida. ¿Y esta música que yo tengo ahí atrás qué? Ya está. La cortinita, vamos. Ok. Favorito, a ver. Esta la hice con Rafa Arcaute, mira. ¿Sí? Mira. ¿Sí? ¿Qué aportó él? Bueno, coño. ¿Coños? Ah, mira, la canción... ¿Eso aportó él? Puede ser. Que ese es otro tema. Pero no, él y yo estábamos escribiendo para otra... ¿Para quién era que estábamos escribiendo? ¿A quién hacías tema? Porque vos sabías eso estaba... Y después dijo, ahora córrete, ya voy a mostrar los temas míos. O sea, vos... Tengo una pregunta primero. Vos le escribías temas a otras personas. Sí. Cuando vos veías que esos temas la pegaban... Ya sé lo que me estás preguntando, pero te digo que la verdad, parce, voy a quedar como un cura, parce, pero no. ¿No sentías como...? No me pegaba por ahí. ¿No? Yo podría tener el éxito que tuviera, que te digo que no. Si yo cantaba alguna... no sé, por decirte, ponle... ¿Cuál? ¿Alguna de quién? ¿De los pibes? ¿De tus cuñados? Por ejemplo, sin pijama, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Yo cómo coño voy a pensar ahí si yo canto esa canción? ¿Voy a dar un palo sin pijama? ¿Tú crees de verdad? Claro que no, es que las canciones, parce, nacen y nacen como con una identidad clara ya. Parece yo otra nunca, persona. No. Pero sí me pasó que de repente empecé a escribir canciones y me las quería grabar este, y yo sentía que funcionaban acá. Y un punto que empecé a escribir más canciones y más, y había unas que sí eran como muy personales. Y me daba como pudor. Decirlas como... por boca de otro. Coti, claro. Se llama así el disco. Sí. Y yo decía, como raro que alguien... se ponga los boxers de uno. Pero no le puedes hacer cantar a Ricky Martin un tipo que se llama Índigo, ¿no? Claro. No, porque la camiseta se la prestas a alguien, la chaqueta se la prestas a alguien, pero es que los boxers... Y hay unas canciones que son... íntimas. Muy tú. Y dije, puf, esto me da ganas de cantarlo a mí. Mándale con esta, por Dios. A ver, favorito. Esta fue cuando, después de que me casé, nos fuimos de luna de miel y le hice esta canción. Vi el clip. ¿Sí lo viste? Nadando en el agüita. Y lo grabé yo, ¿puedes creer? Nos expones, boludo. Yo soy el camarógrafo de ese video, ¿puedes creer? Yo a veces también pienso igual, en vez de estar disfrutando, estaban grabando el clip. Mira que no, yo me llevé una GoPro de las de debajo del agua y un dron de los baraticos de tal y el teléfono. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Porque ella y yo nos grabamos todo el tiempo para mandar a la familia, para pendejear. Y estábamos en la luna en Polinesia Francesa. Tranqui. Y graba deli. ¡Wow! Delicioso. Grabando antes de que empezara la pandemia. Nos grabamos debajo del agua con los tiburones, con la mantarraya gigante, con la otra, con la vaina. Y cuando fuimos a ver, dijimos, ¿y si ponemos todo eso ahí? Te lo juro que fue así de espontáneo.
Qué hermoso. Tomen, trabajen. Es el video más visto de YouTube, básicamente. A ver, dice, sí. No sé si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, que tu cuerpo es mi lugar favorito, tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas, ay, tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Ay, porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90. Después de al mundo yo darle la vuelta, te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Quiero que me quieras como yo te quiero, cuando me vea guapo y cuando me vea feo. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Quiero que exageres como yo exagero, y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Y que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Ay, tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Porque tú eres lo que yo necesito. Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Hermoso. Qué lindo. Bravo. ¿Cómo nos expone con nuestras parejas esta basura? Nos expone, no se sentí como novios de mierda. ¿Por qué? Porque que es una tarta tu germo. Bueno, pero las tartas están buenas. Las tartas están buenas. Che, ¿cuántas nominaciones? Sí, pará, amigo. Pará. Ayer, poneme, quiero leerlas, por favor, Luigi. Porque... Tengo preguntas sobre el bigote después, que dos bueno, o tres nomás. Bueno. Básicas, pero... Ayer salieron las nominaciones de Camilo junto a Shakira y Karol G son los artistas más nominados. 7 nominaciones. Tranquilo. Siete. Siete. Pará, ¿sabés de memoria cuáles son? Sí, parece. ¿En serio? Sí, sí. A ver. Me encantaría decir... No, examen, no, no. Examen. Mira, son... Primero por el documental. Hicimos un documental de la primera gira que se llama El Primer Tour de Mi Vida y quedó, de verdad... Y está por ahí en una de las plataformas que no vamos a decir el nombre porque aquí no nos están pagando. Bien. Entonces, El Primer Tour de Mi Vida, mejor video versión larga, ¿no? Bien. Luego, tenemos por mejor canción pop, tenemos... Hay una que se llama 524. Sí. Luego, mejor canción tropical, tengo una canción que se llama Ambulancia con Camila Cabello. Sí. Mejor, y creo que es canción del año, está NASA con Alejandro Sanz. Uf. Y está mejor álbum pop con De Adentro para Afuera. Y... Y canción regional mexicana, ay, me la sopla ya Pepo, Pepo se pone la 10. Y mejor canción regional mexicana, Alaska con Grupo Firme. Esas son, ya no, 7 dije. Yo creo que sí dije 7. ¿Y ya tenés cuántos? Tengo 5. Wow. ¿Los tenés en algún lugar en particular? En el baño. Mira, te voy a decir que tengo una relación conflictiva con dónde van esos Grammys. ¿Por qué? Porque los tengo, mira, mi qué casa... Qué lindo problema que tenés. Sí, pero es un problema porque es muy curioso, porque mi casa... Sí. Es una casa que dentro de todo es una casa como... No es esto, pues. O sea, ustedes tienen acá para poner hasta... Para colgar de todo. Es una casa más reducida. Pum. Sí. Que nos encanta porque logramos calentarla súper bien y toda la cosa. Pero claro, el espacio donde poner las cosas es complicado. Y tener los Grammys en la sala da como pudor. Da ostentoso. Da claro. Como pudor. Es o sea, cachillo. Que alguien entre y hacerle así... Disco claro. De diamante de no sé qué. Es como tener una foto. Es como tener... ¿Viste? Una foto de uno mismo. Claro, en el living de la casa. Sí. Entonces... ¿Dónde lo pongo? El único lugar en el que estoy autorizado para poner es en mi estudio. ¿Cuál es el problema del estudio? Cuando tú pones los Grammys en el estudio, cada vez que tú agarres la guitarra a escribir, estás mirando los Grammys. Y eso es una cagada.
Porque yo te estoy agradecido y te hace preguntarte. Ay, es como que... No, soltá, relájate. Sí, que, aparte ahora... No, yo me lo sufro, te digo. Bueno, para no, ahí, porque, ¿dónde están? Ahí, en el estudio. Están ahí, en el pero estudio. Claro, me encantaría ponerlos en un lugar en el que quede como en la espalda mía, que yo no lo vea. En el baño ponerlos, porque que parezca que no te interesan, ¿entendés? Pero es que en el baño es como despectivo. Es como, ah, oh, no me interesan. Nah, pero se entiende el concepto. ¿Sí? Sí, sí. Hay uno en el como los Martín Fierro. ¿Qué? Yo tengo uno colgado. Bueno, pero no vas a comparar. Llevan 30 Martín Fierros. No, pero no vamos a comparar Miguel un Martín Fierro. ¿Sabe lo que es Martín Fierro? Me lo mete en el orto. Aparte, ¿quién sabe lo que es? Perdón. Sí, tiene una formita muy que lo invita. No es como la vitrola de los Grammy. No, que es incómodo. El Martín Fierro está como perfectamente diseñado. Para aquello. O sea, podría entrar. Sí, sí. Es un chabón para. Si no quisiera. Parado y encima con los brazos así. ¿Cómo no te voy a invitar a eso? No es como. Ah, te invita, dices. No, bueno, no sé. Es como que te hace. ¿Es mucho? Bueno, el ¿Qué onda? De verdad, quiero saber una cosa. ¿Qué onda tocar en Tokio, boludo? Porque es esa cultura y el chaboncito entra ahí en pata con la viola. No, fue de puta madre, la verdad. Tokio fue muy primera vez que yo estaba en Tokio. Claro, se armó el paseo y teníamos dos conciertos. Y claro, yo me llevé a toda la familia. Me llevé a mis papás, mis suegros, mi esposa, mi hermana. ¿Hiciste viaje de familia? Sí, porque claro. Pues que Japón es lejísimo. Claro. Entonces, claro... fueron de los conciertos más lindos que he dado en mi vida. Sí. Porque era un festival muy grande que se llama el Summer Sonic. Es como decirte, no sé, el Coachella de Japón. Bien, bien, bien. O sea, literal, ahí estaba tocando Fall Out Boy y podía tocar Billie Eilish. Y, o sea, ahí era un festival inmenso. Pero claro, es tan grande y cientos de miles de personas que hay un montón de gente, y obvio en Japón, que te están viendo por primera vez, o sea, montones. Y uno está acostumbrado a que la gente que no lo conoce a uno, que no le gusta o que no está... lo vea uno como de reojo. Claro. Pues mira que la cultura japonesa parece tan interesante. Todo el mundo conectó de una manera tan especial. ¿Lo cantaban los japoponjas? Sí, los que se lo sabían, pero los que pero no. Pero qué difícil. La ¿no? gente que no se la sabía, bailaba, gritaban, saltaban. Fue súper bonito. ¿Y tuviste tiempo para recorrer? O sea, ¿aprovechaste viaje de turista? Sí, llegué, hicimos un par de días de promoción allá para aprovechar a hablar con tal. Y luego hicimos los dos conciertos y después nos quedamos como 10 días más y fuimos a Hakone, que es un lugar... pero te digo, no alcanza el tiempo, porque es tan especial Japón. Yo te ¿No has ido tú? No conozco ni aparte, ni me interesa. Le vengo insistiendo. Muy largo el viaje, boludo. Sí. Pero le vengo insistiendo con que hay que ir. Pero ustedes están entrenados yendo a Argentina, que son que 7, ¿no? No, bueno, pero acá a Argentina son 8 horas, después a Europa 12. Pero puedes hacer una escalita. Vas eso aquí sí. A Miami, luego te quedas un par de días en Los Ángeles. Y si quieres, ¿sabes cuál haces, parce? Miami, tampoco. Los Ángeles, Hawái. Te echas ahí. ¿Para qué tampoco estoy tan dulce? Sí, bueno, pero... qué sé yo. Pero me dijiste que te pagan acá por respirar. Sí, y dijiste, me pagan. Tal, y después Hawái, saltas a Japón. Soñé que volaba desde Japón. En qué vivo lindo. Desde Japón. Oh. Con la mochila y con el tone. El camarógrafo de ayer. saliendo a caminar con la mochila. No, ayer no sé, fue bien bonito. Te preguntaba una boludez que seguramente te lo preguntan. ¿Viste Bizarrap? Que Bizarrap está con su gorra y sus lentes. Pero después lo estás festejando su cumple en un barco con los amigos y por ahí lo que suben tiene la gorra y los lentes, pero después está relajado sin nada. ¿Vos los bigotes los bajás los flaps para vivir? O sea, en Japón, para ir a pasear, ¿te los enguascás también para salir? ¿Enguascás es la palabra? No, es muy ordinaria esa palabra. ¿Y pero qué la viene palabra... queriendo decir no, enguascás? No, mejor pasado. Es terrible lo que acabas de hacer, Miguel. No. Lo que me hacen decir. Es muy ordinario. Pero, ¿sabes cómo se llama? Me tendió una trampa. Se metió solo en un pozo de asquerosidad. Solo. Aparte, además. No, boludo. Es gravísimo. Porque además está la mujer de. Está Fer del otro lado. Seguro que está Fer del otro lado diciéndole, no, Gordy, ¿cómo le vas a decir eso? ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios! Rafa, te pedimos muchas disculpas por todo eso que acaba de pasar recién al aire. Rafa, perdón. ¡Ay, Dios! Rafa, perdón. Hola, están llamando de los Grammy, pero sí. Le quitaron retirar la nominación. Bueno. ¡Ay, qué lindo momento! ¡Qué momento, sí! Escúchame, pará. Bueno, No, porque es que no requieren tanta... Y aguantan así, te digo. Pero no párate, sé. ¿En tu casa los relajás? Sí, boludo, no puedes vivir así. Pues es que mira... Cuando los relajás, que como que mira, si triste. Yo me duermo y están así en la mañana, están otra vez así... Luego, por ejemplo, después de que me baño, si me bañé con agua fría calentita... Se ponen tristes, ¿no? Se ponen tristes. ¿Es gel? No, es...
cera. En una cera. ¿Ahí la quieres ver o qué? Sí, sí. Uy, a ver. Y sí. Pepo, tú tienes por ahí mi bolsito. Mira lo que yo le hago hacer a Pepo. Pepo es un ejecutivo, te voy a decir. El ejecutivo más grande que ha dado la Argentina. El manager número uno de la historia de los managers, Pepo. Y yo le digo, Pepo, me pasas la mochila. Eso es feo, te digo. No, bueno, vino eso con vos. Eso es feo. No, que te digo que esto... Mira, no me lo trajo Pepo. Pepo sabe su lugar. Pepo no se pone a pasarme la mochila. Y después de hacer, mirá este morral zurdo de la uva. ¡Uf! Este es espectacular. ¿Qué tiene unos puchitos? ¿Qué estudias letras en Ciudad Universitaria, hijo de puta? ¡Sos rico! Si es re... Si es... ¿Qué hiciste? No, no era palo santo. Es re zurdo, te digo. Sí. Pero bueno, el bolsito, yo me imaginé tipo un bolsito. El bolsito Gucci. Sí, sí, a ver. Míralo. Párenle bolas, parce. Para toda la audiencia. Vean, no es que párenle bolas porque este momento es un momento revelador. Es que parece que me pagaron. No me van a pagar, entonces no voy a mostrar la marca. Para todos los... Las dos personas en el mundo que tenemos bigote, que son un mercado desatendido. Somos cuatro. Somos como tres pelotudos. Esta es la cera, parce. Esta es la propia. Es una cerita. Es como cera de abeja. Ay, Dios, a ver. Entonces tú, a ver, mira, entonces la sacas con la uña. La tienes que sacar con la uña porque... Pero es como un laburo, boludo. Sí, pero... Encima no huele tampoco, que huele... Huele delicioso. Sí, está acostumbrado. Huele, ¿sabes a qué huele? A cera de abeja, coño. Pero sí, es verdad, boludo. ¿Y esto de dónde se hace? ¿Es pro? ¿Es buena? No sé. Ah, ¿huele aquí cualquiera? No, he elegido... No, tienes que sacar como con ganas, te digo. Como un pedazo así con la uña. Plap. A ver, mira, entonces sacas acá, tran, no, chun, como a dar de cuenta, un mini, una cosita. Un moquito. No, me hacen decir cualquier cosa aquí. Ok, sacas acá, no, pero, ¡apa! ¡Cuidado! Algo, ¡Ay! ¡Ey! Apareció algo, ¿eh? Ahí, más ahí. Basta, amigo, por favor. Mira, pero lo tienes que calentar, no lo calentar. No, pará, que iba todo su... Pero ese es el problema, que después nos tienes que limpiar ahí, con el sofá. No, acá no nos dejan, por favor. No hagamos eso. Y el sofá no, porque están viendo los del otro. Y te lo pones así y ya está. Tú vas a hacer una cosa, no se te echa para abajo. ¿Vale? Vení, vamos a hacer una selfie con esto ya. Sí, ¿verdad? Vení. Ay, Dios, me imagino a Baby viendo esto del otro lado. No lo voy a poder creer. Es un buen bigote. Es un buen bigote. Y ahora... Y hacer lo que estás haciendo. Y ahora pensando, la puta ahora, madre. Con la camiseta. ¿Sabes qué hago yo, parce? Con la parte de abajo. Con la parte de abajo del pantalón. Está yo bien. Me limpio las papitas acá, ¿viste? Parece caspa después. Es horrible. Es horrible. El pantalón es mejor, parce. Bueno, loco, gracias por venir. Fuiste muy generoso. Wow, loco. Gracias a usted. Yo soy muy fan de ustedes, me encanta el programa, amo muchas lo gracias. Que conversan. Espero que salga todo bien cuando la gente vea la nota de Messi. Tremendo. Ey, espérate que yo. Ahora voy a poner un pedacito. Es que me dijeron que venía. Yo traje mi camiseta y dije, me la pongo, ¿será? Ay, sí. Uy, bebé, viniste con no es un regalo, no hagan cara de que, ay, nos trajo la camiseta de. No, la que me regaló él a mí. Mentira, no me la regaló, me la regalaron los del club el día que él llegó al club. Asumió, vos cantaste. Vos cantaste ahí, claro. No quería decir eso porque quedó como muy, ¿sabes? Muy. No, pero. Como como dices tú, Pepo. Argentina muy ¿no? pendiente. Sí. Tenés el Apple, tenés el Apple, viste, para verlo. Libérenlo, lo de Messi. Che, me quedé camiliado, bro. Sí. Ey, siento que subiste un punto ahí. Uf, ¿sabes los temas que voy a hacer ahora? Bueno, gracias por venir. No, loco. Oigan, gracias a ustedes. Es un divino total, gracias, amigo. Ey, pero hagamos el asado pues en su casa. Sí, hablando en serio. Seguro que la vas a pasar bien. Vamos, sí, vamos. Chamo, quitaré ya. ¿Tienes piano ahí todo? Sí, el mismo. Este mismo. Ah, ¿sí? Pero no ese, otro tuyo en no, tu casa. No, sí, no, claro. Lo traeré. Porque tu actitud, tú dices acá cerveza, que te pagan, que te toca, capaz te vuelas con él en privado. Tú viajas en privado. No, no, yo en privado no. Tienes no. cara de que viajas en privado. Pará, después, con ese bigote, te digo. Después de hacer el de. Ni te piden pasaporte ya, tú después vas a hacer. Después de hacer ropa cara, no podés más ponerte nada así carito, sí. Porque quedas como un careta. No, sí, quedó mal, te digo. Quedo o mal. Sea, te pasás por Gucci y decís, la puta madre, ahora soy rico y no me puedo comprar esta mierda. Porque para que me hice el pobre de mierda. Por hacerme el pobre de mierda. ¿Qué ventilador? Poné un Surrey de 6.000. ¿Qué ventilador? Poné un aire acondicionado. Me vetaron. Que se mueran todos los pingüinos en 16. Bueno, Miguel, tranquilo, cálmate. Bueno. Dios. Gracias, guacho. Ya no puedo. Oigan, gracias. Nos despedimos con un tema y termina el tema y cerramos. Antes, déjame agradecerle, por favor, a 5020 Records, que recién lo acaba de mencionar Camilo. O voy a ver si hoy, no sé si hoy porque tenemos que ir al partido, pero mañana voy a ir a visitar el estudio, a ver qué onda. Nos invitaron, así que voy a ir a ver qué onda. Porque... Es fantástico. Sí. Y yo tengo una historia larga con 5020. ¿Por qué? Preciosa, porque yo cuando llegué a Miami, sí. Con mis cuñados, nosotros montamos
el primer bloque estético de ese estudio antes de que fuera 50-20, porque es en 50-20 con Biscayne. Y ahora después, ya que se volvió una cosa fantástica y gigante, que es 50-20, siempre que yo voy ahí digo, ay, juepucha, esta pared la pinté yo, esta pared está. Cuando vine y escribía canciones para otra gente. Mira. Mis primeros días en Miami, tremendo. Miran ahí haciendo fechorías. En tremenda historia del lugar. Queda 15 minutos de Luqui, acá. Luqui, acá Pepo sugiere que cerremos con una de Charlie. Ah, Pepo. ¿Cuál querés, Pepo? Y pero ¿cuál hacemos? Una de Sui Generis. Ah, perdón. Y un agradecimiento más. Le agradecemos muchísimo, por favor, al a Pepo. A Pepo. Gracias, Pepo. Pepo, unas palabras, Pepo. No, solo quiero decir dos cosas. Soy fan del programa para los que vivimos fuera de Argentina. Pero vos sos de... Ah, boludo, pensé que eras de Mississippi, boludo. Tenés cara de... No. Lo que quiero decir es que, cerrando una cosa que dijo Luqui para cerrar el círculo, cuando cantaste el Luna Park, Canción para mi Muerte... Ah, yo no canté, eso. Canté Canción para mi Muerte. Hagamos esa, ¿la tocamos? A ver, sí, o la quieres tocar tú. No, dale. A ver, pero y si la... Si, dale, vamos con tu Tiluki, cantamos también, ¿eh? Dale, le agradecemos muchísimo al Hotel Faena, por favor, que nos... Mañana, ponerme el graf, por favor, el Zócalo. Mañana, perdón, porque mucha gente me dice, Migue, te relajá con las cosas de producción y hablar, pero bueno, somos pocos, estamos dando órdenes, bajá esto, subí eso, poné ventilador. En el estudio allá en Olga... está el equipo full, claro, completo, claro. Y bueno, acá es reducido. Perdón. Todos tenemos que hacer mucho. Somos amigos laburando, creciendo juntos y tenemos la confianza para estar así. Mañana sintonicen Olga temprano, la previa con Sería Increíble. A las 10 nos encontramos acá para ver juntos una nota larga en la cual tratamos de desarmar lo más que pudimos al monstruo Messi para llegar al chaboncito Messi, y las pasamos increíble. Fue... una charla tremenda. Estoy muy feliz, muy orgulloso de lo que armamos. Mañana va a ser un día muy, muy especial para nosotros, muy especial. Así que sintonicen temprano, acompáñenos y vemos juntos. Me encantaría que la hagamos todos en vivo. Después va a quedar colgada, pero la nota con lío. Así mañana, Messi en Olga. Nos despedimos con Camilo. Totalmente a la altura de la circunstancia. Increíble programa, te diría que el más lindo que tuvimos. Vamos en vivo, gracias, Camilete. A ver, yo acordándome de los acordes para no ir a cagarla. Si quieres ponerla con los acordes, sí, Luigi. No, sol fa do. ¿Sí, no? Sí. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Turu, 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 turu. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta, quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Churu, 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 churu. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Prepararás la cama para dos. Churu, churu, ruru, ruru, ruru. Churura. Ah.
Hermano, muchas gracias. Gracias, parce. Bueno. Muchas gracias. ¿Y me puedo llevar lo que me queda de la cerveza? Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Mañana Messi en Olga. Mañana el programa más... Messi, te amo. Increíble. Nos vemos un rato. Vamos a la cancha a ver al lío. Y mañana disfrutamos juntos esta nota preciosa que tenemos lista. Gracias a todos. Gracias a la técnica, a todo, al Faena, a Luis, a los gracias chicos. Gracias a los chicos. Están en Buenos Aires también. Gracias. Mua, mua. Amamos hacer esto. La estamos pasando de perlas. Hasta mañana. Chau. Adiós.